자치도위원회 보도. 조선민주주의인민공화국. 반갑습니다. 이름 드세요. Hola a todos, sean bienvenidos a la primera parte del Iceberg de Corea del Norte, el cual podrás ver completo por sí solo o en su versión unificada en el Mega Iceberg de la Península de Corea, donde este mismo será juntado con el Iceberg de Corea del Sur. Te recuerdo estar suscrito y activar la campanita para ser notificado cuando se suban los nuevos videos, y si quieres apoyar este proyecto, puedes unirte al canal con una módica cantidad y tener beneficios como ver los videos que se publican antes que nadie, o igualmente con un super gracias, aunque compartiendo este video y dejando tu like me ayudas muchísimo. Para este iceberg, se tomó información de los siguientes icebergs. Iceberg de Corea del Norte, creado en la sociedad oculta del Iceberg Posting. North Korea NPRK Iceberg, de Huche Potatoes, posteado en Reddit. Y North Korea Iceberg, del usuario sepa la chingada cómo se pronuncia, ahí está su nombre en la pantalla, publicado en Reddit. Además, como ya es costumbre, habrá un nivel adicional y casos extra en el iceberg, creados por su servidor. De antemano les pido una disculpa, ya que no sé pronunciar el coreano, así que algunos conceptos de este iceberg los mencionaré según mi poco entendimiento del idioma. Sin más que agregar, bienvenidos al Iceberg de Corea del Norte. La historia de Corea ha sido bastante convulsa en cuanto a cambios. Teniendo un origen en la península y lo que hoy es Manchuria, perteneciente a China, los habitantes de la península se han visto constantemente amenazados por otras potencias, de tal forma que han sido invadidos y colonizados por Japón dos veces, por China, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entender la historia de la península nos ayudará a comprender el origen de muchas cosas que veremos en estos videos, por lo que en cuanto se mencione el concepto de Corea, no nos estamos refiriendo a ninguno de ambos países, sino a su forma unificada. Como casi todos los países, su historia comienza con los asentamientos sedentarios en la que pequeños clanes se extienden para formar ciudades-estado. Se fundamentan en mitos y leyendas que les dan sentido y origen. En este caso, el mito sobre el que se basa la fundación de la primera Corea fue el que indicaba que el dios regente de todo, Hwanin, quiso vivir en la tierra y tuvo a un hijo llamado Hwanun, mismo que con 3.000 seguidores llegó al monte Paektu, fundando así la ciudad de Dios o Shinchi. Fue aquí donde un tigre y un oso le solicitaron al dios Hwanun ser convertidos en seres humanos, por lo que este les dio un puñado de artemisa y ajo, ordenándoles a su vez permanecer 100 días en una cueva, siendo que solo el oso logró la hazaña, pasando a ser convertido en una mujer, la cual rindió culto a Hwanun. Este dios la tomó como esposa al quedar conmovido por la forma en la que ésta rezaba a un árbol sagrado para que reparara su imposibilidad de tener un hijo y un esposo, pues se supone que en principio el tigre sería su pareja al volverse humano. Sin embargo, este no logró permanecer los 100 días en la cueva. De la relación del dios Hwanun y esta mujer nació Dangun Gwangyeong, el que sería el fundador de Corea y que iniciaría con la era Goryeo-seong, que duró del año 2333 a.C. hasta el año 37, en los que ya estaban formados los tres reinos, los cuales eran Goguryeo, Baekje y Silla. A partir de este periodo hubo una serie de movimientos influenciados por externos, como lo puede ser la dinastía Tang de China, que se alió con los Goguryeo con la promesa de conquistar los otros tres reinos, pero a su vez traicionándolos, ya que le hicieron la misma promesa al reino de Silla, el más débil de los tres reinos. Los Tang conquistaron toda la península exceptuando Silla, nación que sorpresivamente no solo les ganó en la guerra, sino que los expulsó de la península, y a su vez, la antigua Goguryeo se levantaba nuevamente, pero ahora bajo el nombre de Balhae, la cual, años más tarde, tomaría el control de la península derrocando a Silla, pero exceptuando lo que hoy es Manchuria, ya que esta fue tomada por los gitanos. A partir de estos acontecimientos, se formó la dinastía Goryeo, de donde viene el nombre de Corea. Esta forma de gobierno basado en regentes que debían pasar un examen para gobernar y la profesionalización de la defensa de la nación perduró un tiempo hasta que la inestabilidad política, las invasiones mongolas y los asentamientos chinos de la dinastía Ming terminaron por hacer caer a los Goryeo, dando paso a la dinastía Joseon.
El periodo Joseon fue uno de los más duraderos y de avance en la historia coreana, el cual se ve mejor ejemplificado en su cuarto monarca, Sejong el Grande, un erudito confuciano que estudió todos los campos de la ciencia y tecnología, desde la biología y agricultura, hasta la astronomía, guerra y meteorología. Durante su mandato hubo no solo estabilidad política, sino un gran apoyo a todos los sectores de la nación, tanto así que en su época se creó el Hangul, alfabeto coreano que tenía inicialmente el objetivo de servir en la enseñanza del idioma coreano para todas las personas. Ya a finales del siglo XVI, Corea entró en conflicto con Japón, ya que se negaban a dejar pasar las tropas japonesas que pretendían invadir China. Este conflicto fue liderado durante 7 años por Toyotomi Hideyoshi, quien, si viste el iceberg de Japón, sabrás identificarlo por ser quien sentó las bases del shogunato Tokugawa. Corea ganó esta guerra después del fallecimiento de Hideyoshi, pero el costo de la victoria fue un imperio barra nación en ruinas. En el siglo XVII, los ciudadanos de Corea ya empezaban a tener miras hacia los derechos de campesinos, la importancia de la agricultura y la industria, así como la repartición equitativa de las tierras, ideales izquierdistas que, efectivamente, no eran del agrado de los aristócratas conservadores en el poder. Esta diferencia de ideales ya iba permeando un poco la cultura de los siglos siguientes. Mientras los altos mandos eran corruptos, violentos y autoritarios, la población civil persistía en su descontento y proponía reformas de ley para el campo y la industria. Corea, al igual que Japón, se volvió un reino ermitaño hermético, con casi nula influencia extranjera. Y al igual que Japón, también le llevaron democracia al estilo yankee. En 1871, Estados Unidos entró por la fuerza a un río que pasaba por una de las más importantes ciudades de Corea, con el pretexto de ser una expedición diplomática, la cual fue repelida por Corea con artillería muy básica. Estados Unidos solicitó una disculpa formal, la cual no fue dada por parte de los Joseon, lo cual, ante la necedad de los Estados Unidos de malinterpretar cualquier acción, inició una incursión militar en la que los soldados estadounidenses tomaron algunos puestos militares, matando a más de 300 coreanos, y tomando algunos prisioneros, los cuales pretendían usar como garantía para obligar a los diplomáticos coreanos a negociar. La respuesta fue contundente, ya que no solo les dijeron que no, sino que además les pidieron que se quedaran con los prisioneros, ya que, a ojos del Estado, eran cobardes e incompetentes por dejarse capturar. Estados Unidos se retiró de la península y, como premio de consolación, condecoró a sus hombres con la Medalla de Honor, claro, por pelear una invasión desigual con un rival desprevenido y militarmente inferior. La nación americana lograría comerciar con Corea hasta mucho tiempo después, metiéndose de colado en el Tratado de Japón-Corea. El último episodio del periodo Joseon ocurrió en 1985, se cree que entre agosto y octubre. Este se centra en la única mujer con el título de emperatriz, erudita en todos los ámbitos de estudio, excelente diplomática, que consiguió protección del imperio ruso debido a que el imperio chino ya había perdido la guerra contra Japón y que anteriormente los había defendido de los trucos y trampas del imperio japonés. La ya mencionada fue asesinada y violada por un grupo de asesinos japoneses liderados por Goro Miura, el embajador de Japón en Corea. Si bien históricamente Go Jong, su esposo, se exilió en la embajada de Rusia y volvió un año después a reclamar el trono y dar un trato digno a los restos de su esposa, la historia de esta dinastía terminó con la declaración de Corea como protectorado en 1905 y posterior anexión al imperio japonés en 1910, terminando esta gestión en 1945 tras la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Fue después de la ocupación del imperio japonés al término de la Segunda Guerra Mundial que, en lugar de decidir a los ciudadanos su sistema político, las potencias aliadas separarían la península en dos, principalmente por la necedad del Imperio de América presente al miedo de que la mayoría de coreanos se estaban inclinando por una preferencia comunista, lo cual desencadenaría luego la Guerra Fría y el desarrollo del proyecto MKUltra, abordado en el iceberg de la medicina y la enfermería. Fue así que se acordó que el paralelo 38, una línea imaginaria que sirve como referencia geográfica y cartográfica, fungiría como frontera entre ambos países. Al norte estaría la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y al sur, la República de Corea, apoyada por Estados Unidos, sentándose así en las bases de uno de los puntos de importancia de la Guerra Fría, conflicto en el que tanto Estados Unidos como la URSS presionaron a sus protectorados para pelear ellos una guerra que ninguno de los dos tenía las agallas de iniciar y que suponía una clara ventaja para ambos, pues era una guerra con el otro que no se peleaba en territorio local ni territorio enemigo, tal como fue Corea, Vietnam, Cuba, Alemania, América Latina, China, África, Camboya y más recientemente Ucrania, Palestina, Siria y Afganistán. Esta división y participación en la Guerra Fría definió ámbitos muy profundos en los habitantes de ambos países. El presente iceberg no apoya ninguno de ambos sistemas políticos porque, como veremos, ambos tienen sus aciertos, pero más sus errores. La
La Guerra de Corea fue el enfrentamiento que tuvieron Corea del Norte y Corea del Sur principalmente por presión de las potencias aliadas, las cuales ya habían dejado a sus jefes de estado en cada país. En el norte estaba Kim Il-sung y en el sur Syng Man Rhee. En cuanto a la razón por la que comenzó la guerra, realmente es complicado de explicar, ya que la ONU en ningún momento medió entre ambas naciones, aunque básicamente es su trabajo, solo se dedicó a defender al dictador de Corea del Sur y determinar que la invasión la empezó Corea del Norte. Por otro lado, las potencias comunistas mencionan la entrada de soldados americanos y surcoreanos a poblaciones norcoreanas, las cuales tuvieron que replegar. En todo caso, lo que sí sabemos con certeza es que ambos países se invadían mutuamente, pues no había un control del paso de personas como ahora lo hay. A eso le sumamos la imperiosa necesidad de Estados Unidos, China y la URSS de expandir su influencia, y más en un sitio con una marcada tendencia a lo comunista. La verdad es que Corea del Sur estaba debilitada políticamente, tanto que cuando Corea del Norte pasó del paralelo 38, se les unieron ciudadanos surcoreanos y en cuestión de días, Corea del Norte arrasó con la oposición del sur, replegándolos a una isla casi en los límites del país. En este punto, casi a nada de ser vencidos por el ejército del norte, los diplomáticos del sur solicitaron la intervención de la ONU y los Estados Unidos, quienes pusieron al frente de todo a Douglas MacArthur, comandante norteamericano y reconocido estratega que definió con un muy arriesgado movimiento el curso del conflicto. Fue entonces que Corea del Sur recibió apoyo de Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Sudáfrica, Etiopía, Turquía y Tailandia. Douglas MacArthur comandó a todos a través de un ataque a las líneas de suministro del Ejército del Norte, rodeando la península, lo cual podría haber sido un fracaso ya que las playas de Incheon son lodosas y eso podría haber hecho que los barcos se atascaran. Aún así, las fuerzas de la ONU desembarcaron replegando al ejército norcoreano hasta el paralelo 38. La intervención de Estados Unidos había sido total un éxito, pero el comandante MacArthur no estaba satisfecho y ordenó atacar a Corea del Norte hasta hacerse con todo el territorio y posteriormente el plan era atacar China, esto para poder usar sus fuerzas de combate en Taiwán para derrotar al gigante asiático. El ejército del sur entonces replegó al del norte hasta el río Ambrokang, justo como lo había previsto China, que desde tiempo atrás preparó un ejército de defensa listo para actuar únicamente si el ejército de la ONU llegaba hasta ese lugar. Mao Zedong ordenó entonces el avance de más de 380.000 soldados, entre los que se encontraba su propio hijo, así como aviones y tanques, al igual que su homólogo, la Unión Soviética. Los ejércitos rojos dieron una respuesta contundente, empezando rápidamente a recuperar territorio norcoreano, lo cual a MacArthur lo puso en una tensión tal que solicitó el transporte de 26 armas atómicas, lo cual fue denegado por el presidente Truman, pues una escalada nuclear significaba el inicio de una tercera guerra mundial que detonaría en conflictos sincronizados en Europa, África, Asia, América Latina y el Caribe. La ONU, por su parte, condenó y repudió la participación de China e intentó clasificarla como la agresora en el conflicto. Sin embargo, Corea del Norte no había declarado la guerra, ya que según ellos se estaban defendiendo de ataques surcoreanos, y tampoco la ONU sabía la razón del ataque, porque para empezar no se molestó en mediar el conflicto, sino que solo intervino asumiendo una posición sin declarar la guerra, por lo que la unión de China sin declarar la guerra tampoco era un movimiento válido, ya que básicamente el primero en declarar la guerra sería el culpable de iniciar la Tercera Guerra Mundial, con el uso, seguramente, de armas nucleares. Al final, la guerra se estancó por 2 años en el paralelo 38, por lo que Estados Unidos y Corea del Norte firmaron un armisticio. Este último dato es muy importante y será explicado más a detalle después. A partir del armisticio se instauró la nueva zona desmilitarizada. Por parte de Corea del Sur, se continuó con el régimen dictatorial de Syng Man Rhee, y del lado de Corea del Norte, sus aliados cancelaron sus deudas de guerra y enviaron tropas, dinero y materiales para reconstruir Corea del Norte. El resultado de la guerra oficialmente fue, en el bando ganador, Corea del Norte y Corea del Sur. En el bando perdedor, 3 millones de civiles muertos, además de un estimado del 15% de la población norcoreana muerta. Para saber a detalle el por qué existe un culto a los integrantes de la familia Kim, debemos remontarnos a la época posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Kim Il-sung, un hombre que había participado en revoluciones y en la Segunda Guerra Mundial, peleando contra el ejército imperial japonés, fue puesto en el poder y se le otorgó libertad de control en cuanto a los insumos que recibió por parte de la Unión Soviética y China. Se encargó de crear y supervisar las instituciones que administraban, hasta hoy día, a la República Popular Democrática de Corea. Fue el principal proveedor de la nación a partir de sus vínculos
vínculos con los demás estados comunistas, y durante las primeras décadas de su administración, la calidad de vida, el poder económico y la estabilidad financiera eran superiores a las de Corea del Sur. Bajo su mando militar, la contrainteligencia norcoreana frustró en varias ocasiones los intentos de infiltración y espionaje de los Estados Unidos, siendo el evento más característico de esto el apoderamiento de un barco estadounidense y su tripulación, la cual fue obligada a redactar cartas pidiendo disculpas y confesando sus crímenes. Y más importante aún, creó la ideología Juche, un sistema ideológico político en el que se enaltecen los valores del comunismo, el nacionalismo y la educación. De hecho, su bandera es una variante del símbolo del comunismo, donde la hoz representa a los campesinos como la base del funcionamiento de una nación, el martillo a los obreros o el proletariado, que es el pueblo en sí, y se adiciona una pluma con la que se simboliza la educación y a los maestros como pilar del pensamiento crítico. Si bien la ideología propone la autodeterminación y el autosustento, muchas veces el país recibió ayudas extranjeras. Todo esto y las innumerables medallas que recibe a Kim Il-sung fueron aprovechados por el sistema propagandístico del país, que moldea el pensamiento de los ciudadanos para proponer al líder Kim Il-sung como un ser perfecto, sin mencionar nunca los fracasos de él o el gobierno. Y al ser un país hermético que no deja a sus ciudadanos siquiera mirar hacia otros países, se genera la ilusión de que solo hay una verdad absoluta, básicamente, una religión como muchas en Occidente, tanto así que el aparato propagandístico puso fotos de Kim Il-sung en todos los edificios, así como más de 34.000 estatuas en todo el país, enseñando en la educación básica el culto a este. Por otro lado, su hijo Kim Jong-il asumió el cargo después del fallecimiento de su padre, teniendo una situación complicada, pues recibió el país a mitad de la hambruna de los años 90, provocada por la falta de financiamiento de la Unión Soviética, que se disolvió en 1991, y por la mala administración de la tierra cultivable, que es solo un 18% del territorio, y las inundaciones que destruían los cultivos. A pesar de ello, Kim Jong-il destacó por ser el primer líder en tener un acercamiento con el presidente de Corea del Sur para comenzar las negociaciones de cooperación mutua, lo que abriría las esperanzas de una posible reunificación. De igual forma, hubo un trato de paz con Estados Unidos, el cual incumplió el gigante americano, provocando una reacción adversa a Norcorea, lo que resultó en el avance del programa de armas nucleares de este. Tras su fallecimiento, su hijo Kim Jong-un mandó a poner fotografías de su padre al lado de las de su abuelo, siendo que su único logro fue un cese de hostilidades con los Estados Unidos. Este líder ha hecho un uso excesivo de los medios de propaganda para enaltecer su imagen. Con todo esto, podemos resumir que el culto a la imagen de los Kim se basa en el adoctrinamiento desde una edad temprana de los ciudadanos, el endiosamiento de las acciones de los Kim como una verdad única y el encubrimiento de las fallas. E incluso a esto podemos sumar el hermetismo del país, que no permite otras perspectivas, las cuales son de hecho fuertemente atacadas y amenazadas, y en un todo, el aparato propagandístico es uno de los que presenta mejor funcionamiento. Un aparato que ha sido la envidia de muchos países, que al no poder igualar el éxito de este, se ven en la vergonzosa necesidad de inventar cosas como que los libros de texto de Norcorea se enseña que uno de los líderes es máximo ganador de la NBA, algo que es absurdo ya que nadie exterior a Norcorea tiene acceso a un libro de texto, ya que el simple hecho de que el libro esté en manos de un extranjero indicaría una severa pena tanto para esta persona como para aquellos que lo permitieron, y que solo es un mito sensacionalista de blogs personales de chisme y uno que otro medio de comunicación pro-estadounidense. Por otro lado, muchos hablan del libro de Anna Broinowski, The Director is the Commander, el cual tergiversa y miente con el origen de las fotos que incluye, de hecho desde el inicio, mencionando a la autora que vivió un tiempo en Corea, algo que es inconsistente. En una de las fotos menciona que será ejecutada un agente de tránsito por dormirse en el trabajo, pero la foto muestra de hecho la entrega de una distinción honorífica. Y por último, los casos en los que medios surcoreanos acusaban a Kim Jong-un de ser a su novia, la cual apareció viva 7 meses después, o que según los medios decían que en Pyongyang se encontraron restos de unicornios, lo cual fue un error de traducción, ya que realmente se refieren a restos de una ciudad antigua, y más recientemente, los testimonios de muchos supuestos desertores que resultaron ser mentira. Dependiendo de la fuente, los 25 o 15 o 17 cortes de cabello permitidos son una verdad incompleta, ya que no conoceremos la verdad hasta que alguien que haya preguntado directamente nos lo aclare. Todo se remonta a la visita de Mika Mäkeläinen, periodista finlandés que fue autorizado para ingresar a una peluquería norcoreana, en la cual capturó las siguientes imágenes, las cuales fueron malinterpretadas por la comunidad en general como los únicos cortes de cabello autorizados, cosa que no sabemos si es en realidad así o si es solamente una sugerencia de corte, como las que puede haber en cualquier peluquería o estética de cualquier país del mundo. Sin embargo, lo que sí está prohibido es teñirse el pelo o tenerlo largo.
Un rumor apunta supuestamente a que en 2015 el líder Kim Jong-un ordenó a su gente a cortarse el cabello como él. En Corea del Norte hay un sinfín de cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, siendo un ciudadano norcoreano no puedes entrar a lugares que no sean de trabajo, de atención ciudadana o de esparcimiento autorizado. No puedes salir de la localidad en la que vives y esto se logra a partir de los innumerables retenes militares fuera de las ciudades. No puedes salir del país si no es por estudios, guerra o espionaje. No se puede cuestionar al régimen o hablar mal de la familia Kim o de cualquier héroe de la nación. Evidentemente, no puedes vestir otra vestimenta que no sea la que te proporciona el gobierno, entre muchas otras cosas. Básicamente, solo puedes estudiar, trabajar, comer, rendir culto a los líderes supremos e ir a recintos autorizados. Este caso hace referencia al programa gubernamental de Norcorea que tiene el objetivo de desarrollar armas nucleares. Se tiene estimado que la investigación comenzó en los años 80 y 90, lo cual encendió los radares de China y Estados Unidos, desembocando en la visita de Kim Jong-il a la capital china para negociar la cancelación del programa. Y también la visita de Madeleine Albright en el año 2000, secretaria de Estado de los Estados Unidos, a Pyongyang. Esta última visita contó con un tratado en el que Corea del Norte se compromete a no desarrollar armas nucleares y cancelar su programa si a cambio Estados Unidos se comprometía a suministrar a Corea del Norte otros medios energéticos, acuerdo que Estados Unidos incumplió, por lo que el programa nuclear de Corea del Norte continuó, declarándose luego de unos años por parte del gobierno de Norcorea la posesión de un arsenal de armas nucleares, el cual continúa en incremento, pero que aún palidece comparado a otros programas nucleares de otros países, como por ejemplo aquellos que quieren impedir que Norcorea tenga armas nucleares. Lo hemos mencionado ya, y de hecho parte del morbo que acerca a la gente a conocer a Corea del Norte es el saber que es un país hermético, tanto que lo que se sabe del mismo es por unos cuantos que han estado ahí y los que han logrado salir. La política de extremo secretismo es el eje principal de la política de Norcorea, y el control que ejerce tanto dentro como fuera de su territorio es de temer, pero eso lo veremos casos más abajo del iceberg. Como se mencionó antes, las instituciones creadas por el Estado norcoreano son las que regulan lo que se dice y lo que no, acerca de lo que acontece en el país. Tanto así que la libertad de prensa no existe, y los pocos organismos encargados de informar al país lo hacen con alabanzas al líder norcoreano y sus logros. Si has leído la obra 1984 y conoces el Instituto de la Verdad, te irás haciendo una mejor idea de cómo funciona esto. Los desertores son personas que logran escapar de Corea del Norte, cosa que es casi imposible pues en la parte sur del país, la frontera con Sur Corea está altamente militarizada con personal que tiene la orden de disparar a matar si un individuo no autorizado se acerca al perímetro, sin mencionar la cantidad descomunal de trampas y bombas que hay en el mismo. Uno de los casi nulos casos de éxito fue el de un militar en 2017 que logró cruzar la frontera con varios impactos de bala y que debió esperar al anochecer para recibir atención médica del lado sur. Por otro lado, la frontera con China y Rusia no solo está militarizada, sino que las condiciones del terreno son adversas, encontrándose un río altamente vigilado por los tres países y por grupos de trata de personas. Más adelante veremos algunos casos específicos. Pyongyang es la capital de Corea del Norte, con más de 3 millones de habitantes, la cual también es conocida como Ryongyong. Los nombres significan tierra plana y lugar de sauces. No fue sino hasta 1972 que fue nombrada como la capital de Norcorea, ya que anteriormente se seguía considerando a Seúl como la capital de Corea del Norte, pero en condición de ocupación por los Estados Unidos. Pyongyang cuenta con tranvías, estaciones de metro y un aeropuerto internacional. DMZ son las siglas en inglés que se refieren a la zona desmilitarizada, la cual irónicamente es la frontera más militarizada del mundo, contando por un lado con una fuerte presencia del ejército de Corea del Norte y por el otro con el ejército de la ONU.
Cuenta con salas especiales que son atravesadas por la frontera con una puerta a cada lado de ambos países y edificios administrativos también a cada lado. Esta zona se instauró bajo el acuerdo después de la Guerra de Corea. Ambos bandos están en sus respectivos puestos, solo esperando a ser agredidos el uno por el otro. Aunque suene difícil de creer, Corea del Norte tiene turismo, aunque uno bastante peculiar. Para iniciar, hay solo un par de agencias que pueden llevar a cabo el ingreso de extranjeros al sitio, ya sea por una de las 3 o 4 rutas autorizadas del aeropuerto o por vía terrestre en tren desde China. El tour suele incluir hospedajes y comida, pero solo se puede ir a los lugares autorizados y siempre en compañía de un guía, con restricciones a los lugares a los que se les debe tomar fotos y la forma de ingresar a los recintos. Entre las actividades se encuentra la visita a la zona desmilitarizada, museos de la ciudad y rendir culto a los líderes, entre muchas otras cosas. Kim Yo-ae es la hija de Kim Jong-un, la cual se cree que no es la mayor, pero sí sería quien asumiría el cargo de líder supremo después del fallecimiento de su padre, y al día de hoy ostenta el título de respetada hija del pueblo norcoreano, que es de hecho un título que solo la gente, entre comillas, especial en Corea del Norte posee. Los campos de concentración son sitios de encarcelamiento que en el caso de Corea del Norte tienen dos finalidades: ser centros de almacenaje y tortura para presos políticos o ser centros de reeducación forzada. Destacan por la falta de higiene, las torturas, ejecuciones, tratos inhumanos y la hambruna que se viven dentro. Lo que se conoce de estos sitios es por desertores norcoreanos, tanto presos de las instalaciones como guardias, y a diferencia de otros temas, en este todos los testimonios concuerdan. Como decía hace un momento, el primer tipo de campo es el de los presos políticos. Aquí van a parar aquellos que osaron ofender al régimen o fueron desleales al mismo. Esto junto con sus familias, es decir, hijos, padres, abuelos y nietos, ya que el castigo se cumple bajo la regla de las 3 generaciones. Las condenas suelen ser perpetuas y sin juicio, las cuales se pagan con trabajos de minería y agricultura, con raciones de alimento ridículamente pequeñas, por lo que se estima que el 40% de los presos muere de inanición. Tenemos como ejemplos el escape de Kang Chol-wan, quien fue encarcelado en el campo de Yodok cuando era un niño de 9 años por una supuesta ofensa que cometió su abuelo. Él y su familia, que incluía a su hermanita de 8 años, fueron encarcelados por 10 años en los que se les obligó a memorizar los discursos de Kim Il-sung y Kim Jong-il y a realizar trabajos forzados donde fueron golpeados frecuentemente. Luego de su salida del campo de concentración, él junto con su amigo An Hyuk huyeron del país cruzando el río Yalu hacia China y luego viajando a Corea del Sur, donde Kang Chol-wan escribió sus vivencias en el libro Los Acuarios de Pyongyang. Otro caso es el de Shin Dong-hyuk, cuyo nombre original es Shin In-kyung, quien nació producto del permiso del gobierno de que sus padres, 2 prisioneros del campo de concentración número 14 de Kaichon, tuvieran descendencia por su buen comportamiento. Shin Dong-hyuk no tenía buena relación con su familia, ya que veía a su madre y hermano como competidores a la hora de conseguir comida, sin contar las palizas que su madre le propinaba si lo descubría robándole comida, y su padre solo tenía permiso de verlo unas cuantas veces al año. Aprendió a sobrevivir a toda costa comiendo serpientes, ratas, cucarachas, ranas y otros animales. También era costumbre delatar el mal comportamiento de sus compañeros y también presenció la muerte de varios presos por hambre, ejecuciones, violaciones, asesinatos y torturas. A la edad de 13 años, según su segunda versión modificada de sus vivencias, se vio en la necesidad de delatar a su madre y hermano, que pretendían escapar dejándolo solo. Para esto, Shin se acercó a un guardia para confesar. Sin embargo, el uniformado se quedó con el mérito y Shin fue puesto en torturas durante 7 meses. Lo que más recuerda a este individuo es cuando le pusieron ganchos en las muñecas y los tobillos para colgarlo del techo boca arriba y encender una hoguera bajo de él, dejándole cicatrices y quemaduras de segundo grado. Finalmente, él y su padre fueron llamados para presenciar la ejecución de su madre y hermano. Shin logró escapar cuando se hizo amigo de un hombre de 40 años apellidado Park, el cual sabía cómo moverse dentro del país para poderse ir. Ambos acordaron correr hacia una cerca que se encontraba cercana a su lugar de trabajo cuando los guardias más demoraban en pasar. Y así se hizo. Cuando fueron puestos a recolectar madera y los guardias se habían ido, ambos corrieron hacia una malla cercana. Sin embargo, debido a que el suelo estaba resbaladizo por el hielo, Shin tropezó, haciendo que Park tomara la delantera e intentara saltar primero. Este murió electrocutado al aferrarse a la malla, por lo que Shin utilizó su cuerpo para escalar y huir, pero sin resultar ileso, ya que conserva cicatrices de quemadura eléctrica en los tobillos.
Shin logró salir del país luego de eso, ya que en una granja cercana al campo de concentración encontró un traje militar el cual usó para camuflarse y empezar a hacer trueques consiguiendo boletos de tren para ir a China. Por último, pasó la frontera sobornando a los guardias del cerco de seguridad y aún en China siguió en movimiento ya que temía que fuera deportado, hasta que un periodista en Shanghái lo llevó a Corea del Sur donde rindió testimonio y su historia se hizo pública. A pesar de que las autoridades surcoreanas y de la ONU creen que Shin miente en algunos puntos de su historia, otros sobrevivientes desertores respaldan sus historias por ser bastante bien descritas en cuanto a ciertos detalles, además de que el gobierno de Surcorea solicitó información a Corea del Norte acerca de Shin, obteniendo como respuesta que dicho individuo no existía, por lo que luego se descubrió el cambio de nombre de Shin, con el cual nuevamente se solicitó información, misma que Corea del Norte entregó, siendo una serie de videos en las que se veía al padre de Shin y conocidos hablando mal de él, e indicando que él huyó del campo de concentración luego de haber sido acusado de violar a una niña de 13 años, lo cual también se cree que podría ser una mentira fabricada por el gobierno norcoreano usando a sus familiares para amenazarle. Más ejemplos e información acerca de esto lo podemos encontrar en artículos relacionados al campo 22, el cual oficialmente se llamaba Colonia de Trabajo Penal número 22 o Kwanliso 22, y es un campo que se encuentra entre las montañas de Hamgyong con mallas electrificadas con 3.300 voltios y trampas de clavos, además de una fuerte seguridad de más de 1.000 guardias, 600 agentes administrativos, donde cada uno está armado con rifles, granadas y perros de ataque. El complejo cuenta con fábricas de comida, ropa, una mina de carbón, depósito de carga y estación de ferrocarril donde trabajan de por vida los sentenciados. El campo de concentración de Onsong fue el Kwanliso número 12, y digo fue ya que este fue cerrado por su cercanía a la frontera con China y por una revuelta masiva de presos en mayo de 1987. Estos según dos desertores, An Myung-chol, un guardia de un campo similar, y Moon Hyun-il, un residente de la zona. Al parecer, todo ocurrió cuando un preso asesinó a un guardia en protesta por las inhumanas condiciones, a lo que se sumaron otros 200 reos y luego otros miles, hasta ser 5.000. Según las pocas fuentes, se estima que se redujo desde un tercio de los amotinados hasta su totalidad, con el uso de ametralladoras, siendo que aquellos sobrevivientes o no partícipes en el motín, trasladados al campo número 22. En todo caso, los campos de concentración de Norcorea son sitios que, después de saber lo anterior, no estaría mal catalogarlos como el infierno en la Tierra. Ri Chung-hee es una presentadora de noticias de la cadena televisiva del estado norcoreana, la cual, nacida en una familia pobre de Corea, se unió a las causas del partido, siendo aún más longeva que la misma Pyongyang. Ri Chung-hee estudió arte del performance en la Universidad de Cine y Teatro de Pyongyang, y desde 1980 fue la principal presentadora de noticias de la KCTV, y su carrera se mantuvo impecable, a diferencia de otros de sus compañeros que fueron purgados, arrestados o desertaron. Actualmente solo vuelve a la televisión cuando se trata de dar anuncios importantes como los ensayos nucleares o las proezas de los líderes. Esta mujer se ganó el respeto del partido por su voz enérgica y elocuencia al hablar, algo que para alguien que no habla coreano podría no parecer gran cosa, pero para los norcoreanos es una persona de respeto y admiración. Su estima por parte del partido le han hecho acreedora a una casa con más inversión que las comunes que se le dan al pueblo, un auto de lujo y cierto poder adquisitivo. El monte Paektu es una montaña en la frontera norte de Norcorea con China, de gran importancia en la historia y cultura del país. Se cree que este es el lugar de origen de los coreanos y manchúes. Muchos mitos se ubican en este punto, los cuales serán abordados más adelante. Un doble arco iris en las culturas de ambas Coreas se considera de buena suerte o buen augurio. Sobre esto mismo, uno de los mitos más famosos sobre Kim Jong-il es que al nacer en el ya mencionado Monte Paektu, se formó un arco iris doble y además una nueva y muy brillante estrella, augurando supuestamente el mejor de los destinos para Corea del Norte. Evidentemente, este es solo un mito propagandístico del gobierno de Norcorea.
Morabong es un grupo orquestal definido como una especie de Norcorea Pop o NK-Pop y está formado por 5 mujeres cantantes e instrumentalistas. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, su música está influenciada y creada como música del régimen militar. En cuanto a su aceptación dentro del país, cuentan con una gran influencia y recibimiento, algo que contrasta con las críticas xenófobas por parte de extranjeros que ven en esta banda y nuevo género musical un peligrosísimo aparato de propaganda que pretende expandir la influencia de Corea del Norte por el mundo, como si la música country o el K-pop no fueran exactamente lo mismo. Aunado a esto, se inventó el rumor de que la primera presentación de Morabong incluyó el tema My Way y proyecciones de personajes de Disney, algo que no es comprobado por ninguna fuente seria y que de hecho sería ofensivo para el régimen. Lo que es bastante particular de esta banda es que su vestimenta no es para nada la aprobada por el régimen, resaltando el uso de tacones y minifaldas. Por lo pronto, Morabong sigue activo y vigente con canciones como Let's Study y With Pride. Una serie de testimonios recogidos por diversos medios estadounidenses, entre los que destaca el New York Post, hablan de la adolescencia de Kim Jong-un en Suiza, justamente en mitad de la hambruna de los 90 de Norcorea. Kim Jong-un fue a estudiar a Berna, y según sus compañeros y maestro fue un estudiante bueno, aunque no extraordinario, y resaltaba mucho su fanatismo por el baloncesto. En Berna se hizo pasar por hijo de diplomáticos norcoreanos y adoptó el nombre Pak Chol. Posteriormente fue regresado a Norcorea, donde ganó peso y fue puesto al mando del país. Lo de ganar peso es debido a que una persona con sobrepeso en Norcorea representa poder, salud y jovialidad, justo lo que el régimen quiere dar a entender a sus ciudadanos. En un panorama general, hay un descontento hacia Surcorea por parte de Norcorea y viceversa. En este caso se debe a que los norcoreanos perciben o más bien los han obligado a formular la idea de que Corea del Sur es una mitad de la península que se vendió a Estados Unidos, el verdadero enemigo de Corea del Norte. Por tanto, la ideología de Corea del Sur es vista como sumamente capitalista y yanqui, y a pesar de que podría parecer exagerado, más adelante veremos que sí hay un poco de verdad en ello. Algo, durante el gobierno de Donald Trump, cambió y fue diferente a otras presidencias estadounidenses. Y bueno, realmente aquí no vamos a discutir si lo que hizo o dijo este expresidente fue bueno o malo. Sin embargo, sí es de mencionar que fue la primera vez que hubo un acercamiento tan importante en la política entre Estados Unidos y Corea del Norte, que inició con un apretón de manos en la zona desmilitarizada y una posterior visita de ambos a Vietnam, donde se trató la negociación del cese de ensayos nucleares estadounidenses en la península de Corea, algo que era impensable en la política americana, esto obvio a cambio de la desnuclearización del país del norte. Como dato curioso, al saber Trump que el viaje de Kim Jong-un para llegar a Vietnam consiste en una larga travesía en trenes, este le ofreció llevarlo a Pyongyang en el Air Force One, es decir, el avión presidencial de los Estados Unidos. Kim Jong-un rechazó el trato y la invitación al vuelo, y aunque se podría creer que este diálogo no llegó a nada, realmente establece un gran avance en la diplomacia de ambos estados y alenta un poco la esperanza de un fin a las hostilidades. Dennis Rodman es un jugador profesional de básquetbol estadounidense que se vio envuelto en polémicas debido a sus visitas a Corea del Norte y su cercanía con Kim Jong-un. Según Rodman, menciona que aceptó la primera invitación que tuvo por parte de Corea del Norte, aún sin saber la situación política y social del lugar. Está claro que el choque cultural de la estrella del baloncesto con el régimen se hizo notar apenas bajó del avión, y como te lo estarás imaginando, la invitación a Rodman venía del más grande fan de la NBA en el país, el líder Kim Jong-un, con quien formalizó una amistad que ha tenido más de un encuentro en el país. Gracias a Rodman es que sabemos un poco de la vida secreta del líder norcoreano y que se han llevado a cabo eventos del deporte dentro de Norcorea, además de que se ha logrado la liberación de algunos presos políticos a solicitud del jugador. Aunque descabellado pero no imposible, una teoría afirma que Dennis Rodman podría ser un agente de inteligencia de la CIA, aunque esta última institución no ha desmentido ni afirmado nada.
Otto Warmbier fue un estudiante estadounidense que se adentró a Corea del Norte en una excursión guiada por Young Pioneer Tours, junto con otros excursionistas. Warmbier, al igual que miles de extranjeros que visitan Corea del Norte, se hospedó en el Hotel Internacional Yanggakdo. Sin embargo, no fue sino hasta su salida del país cuando fue abordado por dos militares, quienes se lo llevaron, separándolo del grupo del tour. La notificación llegó a Estados Unidos en la que se hacía del conocimiento público que Otto Warmbier fue arrestado por robar un cartel de propaganda que contenía la imagen de Kim Jong-il en el piso 5 del hotel donde se hospedó. Cabe mencionar que el ingreso a este piso está prohibido para las personas que ahí se alojan, siendo de hecho que algunos visitantes se han arriesgado a tomar videos en este lugar escondidas. Por otro lado, el daño a los símbolos nacionales como la imagen de los líderes se considera como un crimen terrible dentro del país, además del supuesto de que este se llevó sin permiso el cartel de propaganda, el cual tenía la siguiente leyenda. Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por liberar a Otto fueron exhaustivos, sin embargo, cuando un comisionado de la nación fue enviado para negociar, Norcorea anunció la sentencia de 15 años de trabajos forzados bajo cargos de robo y ofensa a los símbolos nacionales, empezando el 2 de enero de 2016. Las negociaciones continuaron y en Occidente se culpó a Corea del Norte de usar a Otto Warmbier como prisionero político para aumentar las tensiones entre Estados Unidos y Norcorea, a lo que esta última respondió con un video de 16 segundos en el que se ve una figura entrando a un pasillo a desmontar un cartel de propaganda. Sin embargo, a dicha figura jamás se le ve el rostro, por lo que en términos fríos no se puede determinar que esa persona en cuestión sea Otto Warmbier. Además, se hizo pública la confesión de robo por parte del mismo, algo que también levantó sospechas por parecer más un guion hecho por alguien que no sabía muy bien el inglés, o que también algunos medios atribuyeron a su condición como prisionero, y también se anexaron testimonios de otras personas de los cuales no se sabe mucho. Cuando Warmbier fue entregado a los Estados Unidos tras 17 meses de encarcelamiento, este se encontraba en coma, supuestamente por haber contraído botulismo y por el empleo de una pastilla para dormir. Otto fue llevado a un hospital en Ohio donde se le hicieron múltiples estudios, los cuales determinaron que el coma fue inducido por un evento cardiorrespiratorio, pero el origen era desconocido ya que el individuo no mostraba señales de desnutrición ni de tortura de ningún tipo. Otto Warmbier fallece una semana después por causas relacionadas a su estado. Por su parte, la familia se negó a realizar autopsia alguna, pero un examen post-mortem y algunas declaraciones relucieron para contradecir la versión oficial, ya que, a pesar de que parecía no haber anomalías, los dentistas de Otto vieron cambios en sus radiografías dentales, en las que se muestran hundidos y hacia atrás, además de que el informe arroja datos de una cicatriz inexplicable en el pie, lo cual dio pauta a teorizar sobre las probables torturas por electrocución. Otro dato, al menos interesante, es que algunos medios e informes mencionaban que Otto no tenía signos de tortura, dato que fue desmentido por el padre de este, quien mencionó en una conferencia de prensa que el cuerpo de su hijo poseía múltiples cicatrices. En todo caso, hoy, Otto Warmbier descansa en el cementerio Oak Hill de Glendale, Ohio. El contexto de este caso se refiere a un video del cual ningún medio serio tiene la fuente exacta, pero se menciona que fue un montaje proyectado por la televisora oficial de Corea del Norte, en el que se aseguraba que el país en cuestión había sido ganador de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. En el video se indica que Norcorea venció en fase de grupos a sus enemigos de toda la vida, Japón, Estados Unidos y China, lo cual lo hizo avanzar a semifinales con Corea del Sur, nuevamente ganando y llegando a la final contra Brasil, donde tuvo un arrasador puntaje. Cabe mencionar que esto es completamente falso, pues rara vez se ve a Corea del Norte avanzar de fase de grupos, porque sí, Corea del Norte ha participado en mundiales y de hecho se corrió el falso rumor de que los jugadores de Corea del Norte estaban amenazados de muerte si no ganaban un partido, cosa que reitero, fue un rumor propagandístico. Retomando el tema, me parece increíble que los medios de comunicación supuestamente serios se han tomado este video como algo real, solo porque un canal que dice ser norcoreano subió un video a YouTube, un canal que de hecho no es un medio autorizado del estado y que además, claro que parece un montaje, pero podría haber sido hecho por un occidental teniendo en cuenta que este canal de supuestas recopilaciones solo está suscrito a un solo canal. Aunque tampoco descarto la idea de la veracidad del video, pues sabemos que Corea del Norte miente en todo sentido a sus ciudadanos, o bueno, miente más descaradamente que cualquier otro país. ¿Tú qué crees? ¿El video es real o simplemente el proyecto por diversión de alguien más en internet?
Kwangmyeong es el Internet de Corea del Norte, un servicio denominado como Jardín Vallado o Walled Garden, el cual se caracteriza por un amplio control de la información y servicios disponibles en la red, haciendo que el usuario solo pueda usar lo que los desarrolladores hagan para él, como es el caso del sistema iOS en los iPhone. Sin embargo, en Corea del Norte, el intranet solo puede ser usado en cibercafés de uso público, universidades y centros de investigación, además de que la información es sumamente limitada y está por demás decir que es imposible acceder al internet regular que poseemos todos, por lo que el Kwangmyeong solo se ve lo que el partido quiere que se vea. Con lo poco que hemos abordado del iceberg, hemos ido viendo que tanto la prensa norcoreana como la extranjera exageran la información con tal de proteger los intereses de un grupo de poder. Ahora bien, en el caso de la prensa de este país, hablamos de unos cuantos medios de comunicación certificados que alaban a los líderes y mienten en cuanto a las noticias internacionales. Solo que aquí es más marcado, pues siempre estará en la portada algún líder haciendo alguna supervisión de algún lugar cualquiera con frases de propaganda y hablando de logros aunque estos sean mentira. Acerca de este caso, encontré información de los plagios en productos como autos o electrónica, como puede ser la iPad norcoreana, que se supone que es una copia del iPad de Apple. Sin embargo, acerca de series plagiadas, la información es casi inexistente, por no decir que nula. Sin embargo, no descarto la inspiración de programas de propaganda. Si sabes más acerca de estos casos específicos, por favor, déjanos lo que sabes en la caja de comentarios. Siempre ha estado en los planes del país anexionar Corea del Sur a su territorio. El problema es que nosotros tenemos esa perspectiva, ya que para ellos no existe una tal Corea del Sur, es solo un territorio ocupado por los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos no lo ven como anexionar, sino como liberar. El conjunto electrónico Pochombo es una orquesta sinfónica de música folclórica que toca canciones del Estado y revolucionarias. Su nombre proviene de la batalla de Pochombo, en la que Kim Il-sung y su batallón atacaron el puesto de Pochombo, que estaba ocupado por los japoneses. Este conjunto comienza en 1985 y desde 2010 no se le ha vuelto a ver, se desconoce el motivo. Y si YouTube lo permite, estarás escuchando una de sus canciones a continuación. Kim Jong-nam no debe ser confundido con Kim Jong-nam, fue el medio hermano mayor de Kim Jong-un, es decir, era el hijo de una de las tres mujeres que tuvo Kim Jong-il. Jong-nam fue promovido a cargos importantes en el gobierno, pues él sería el sucesor en lugar de Kim Jong-un. Sin embargo, un incidente en 2001 iniciaría el fin de su carrera política y de su vida. En mayo del 2001 fue detenido en el aeropuerto de Narita, en Japón, junto con su familia, debido a que este estaba utilizando un pasaporte falso de la República Dominicana. Porque sí, a huevo que este vato se parece a un dominicano. Y por si fuera poco, estaba utilizando un alias chino, Pang Xiong. Sí, un coreano con nombre chino usando un pasaporte dominicano en Japón. Y además el nombre, según el Translate, se traduce como oso gordo. Al ser detenido y deportado a China, como cualquier inmigrante norcoreano, el hombre portaba una chaqueta estadounidense y una cadena de oro mientras se disponía a ir a Disneyland. Todo esto hubiera sido un escándalo sin consecuencias ni gravedad de no ser porque, además de estar preparándose para ser el sucesor al cargo de supremo líder, los Kim estaban iniciando negociaciones muy serias con China, las cuales fueron canceladas por la humillación que sintieron los Kim luego de la deportación de Jong-nam. Después de esto vivió más de 16 años de incógnito en Macao, hasta su asesinato en 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia, donde viajaba con otro pasaporte falso aparte del dominicano y el portugués que ya poseía. Una mujer indonesa y una vietnamita fueron las autoras del crimen, al impregnarle un compuesto químico altamente letal en las vías respiratorias con un pañuelo. Dicho agente luego se confirmó que era VX, un agente químico y arma química altamente letal.
Según la declaración de las mujeres, un grupo de hombres que no sabían bien si eran coreanos o japoneses les dijeron que fueron seleccionadas para aparecer en televisión con la condición de que los ayudaran a gastarle una broma a Jongnam, la cual supuestamente sería televisada, lo que explica el comportamiento de las mujeres posterior al acto. Este incidente rompió relaciones de Corea del Norte y Malasia, lo que llevó a un arresto masivo de ciudadanos de Malasia en Corea del Norte y norcoreanos en Malasia, con la expulsión de embajadores de cada país. La sentencia de ambas fue rebajada, en el caso de la mujer indonesa, por mediación de su país, y en el caso de la mujer vietnamita, debido a que se encontró que efectivamente ella no tenía la intención de matar a Jongnam, por lo que pasó de tener pena de muerte a solo 10 años en prisión por daños a la salud y la vida, lo que permitió la restitución de la relación entre ambos países. La historia de Park Yong-mi es una de deserción, pero que ha sido cuestionada por medios de comunicación, expertos de la política norcoreana e incluso otros desertores. A grandes rasgos, Yong-mi es hija de un hombre que trabajaba para el Partido del Trabajo de Corea del Norte y su madre una enfermera militar. Según su relato, su padre fue encarcelado por tener una red de corrupción que lucraba con activos del gobierno, siendo enviado a un campo de trabajos forzados, y su hermana mayor supuestamente escapó dejándolos atrás. Después de la muy pronta liberación de su padre, algo extraño teniendo en cuenta que las penas de los campos de concentración duran décadas, toda la familia Park intentó huir de Corea del Norte, pero solo lo consiguieron ella y su mamá, ya que su padre enfermó y debió quedarse en Norcorea. Después de llegar a China, un traficante le dijo a ambas que si Yong-mi no mantenía relaciones con él, las delataría, a lo que su madre se ofreció como voluntaria, con la condición de que dejara en paz a Yong-mi. Después de ser ayudadas por misioneros cristianos, estas llegaron a Mongolia atravesando el desierto de Gobi, para que, al llegar al país, tomaran un avión a Corea del Sur iniciando una nueva vida. Desertores y opinión pública han mencionado que el caso de Yong-mi no solo es ficticio, sino que es meramente ella un títere político de Estados Unidos y Corea del Sur para justificar una futura guerra con el país. Además de las observaciones de la periodista Mary Ann Jolie, que indican que Yong-mi ha dado diferentes versiones de su historia en diversos medios. Personalmente, creo que resalta bastante el hecho de que el padre haya salido tan rápido de un campo de concentración y que además, parte de su historia, que aún no te había dicho pero que Yong-mi remarca cuando habla de su vida, es que se inspiró en la película Titanic de James Cameron, la cual vio de forma ilegal y según ella le dio anhelos de un amor hacia la libertad. Y claro que sabemos que Estados Unidos es súper fanático de la palabra libertad en su propaganda. La afición de Kim Jong-il por las películas era algo más o menos conocido, ya que se tenía bien escondido que el supremo líder sí era fanático del séptimo arte, pero del occidental, ya que las películas producidas dentro de su país le parecían insípidas, repetitivas y faltas de creatividad, lo cual culminó con una de las más extrañas resoluciones dentro de una mente política, partiendo del hecho de que el cine coreano, según Jong-il, debía mejorar. Por tanto, su plan fue secuestrar al renombrado director del cine surcoreano, Shin Sang-ok, y su esposa y actriz de teatro, Choi Eun-hee, para que dirigieran y enseñaran a otros cómo hacer una buena película. Ambos estuvieron secuestrados por 8 años hasta que aprovecharon la gira artística de un filme norcoreano por Austria, donde se escaparon a la embajada estadounidense pidiendo asilo político y posteriormente fueron liberados. Al estar divididas por más de 50 años, los países de la península han ido variando sus lenguajes, ya que recordemos que las lenguas e idiomas se rigen por el uso y no por las instituciones. Esto nos lleva a entender un poco el contexto de estas diferencias, las cuales se han intentado estandarizar o bien compilar en un proyecto conjunto entre ambos países, el cual es llamado Gyeongmal Gyeongsajeong. Sin embargo, por las ya mencionadas tensiones políticas, el compendio solo se ha terminado en un 74%. Siendo que inicialmente se proyectaba el registro de más de 330.000 palabras. La primera diferencia sería la más común, el dialecto, el cual es una forma en la que los habitantes de una región hablan un mismo idioma. Por lo tanto, aún dentro de cualquiera de ambos países, el idioma se habla distinto pero significa lo mismo, exceptuando la isla Jeju, ya que en esta isla se habla un idioma distinto pero con la misma raíz que el coreano. En este caso, los dialectos están bien marcados, pues hay variaciones en el noroeste, noreste, centro y suroeste. Otra diferencia es la influencia de Estados Unidos, ya que, al igual que Japón, Corea del Sur adaptó su idioma para hacer préstamos lingüísticos del inglés, con palabras como yuzu, que suena a juice, traducido como jugo,
pero Corea del Norte, evidentemente por ideología, ha hecho una adaptación basada en partículas o raíces de significado, lo cual lo podemos ver mejor en la palabra shampoo, que en Sur Corea se adaptó como shampoo y en Nor Corea como agua del pelo, de la raíz meori, que es cabeza, mul, que es agua, y vino, que al parecer es otro tipo de agua, conformando la palabra meori mulbinu. Además de que en coreano los préstamos lingüísticos vienen del ruso o el chino, pero la diferencia más notable sería la escritura, ya que en Corea del Sur se usa el hangul y en Corea del Norte el chosongul, los cuales también tienen sus diferencias gramaticales. Mencionar todas las diferencias nos llevaría todo el video, además de que en este canal no somos lingüistas y la explicación sería inexacta, por lo que lo mejor sería pasar al siguiente tema. Conocida en Corea del Norte como la Sagrada Madre de la Revolución Antijaponesa, Kim Jong-suk fue una mujer guerrillera que nació durante la época de la Corea ocupada por Japón, enlistándose en el Ejército Comunista de Resistencia contra el Imperio Japonés, logrando hazañas y ascensos que la acercaron a Kim Il-sung, con quien lucharía y contraería matrimonio, del cual surgieron tres hijos, siendo el primero Kim Jong-il. Jong-suk es entonces esposa de Kim Il-sung, madre de Kim Jong-il y abuela de Kim Jong-un, además de la figura propagandística de mujer empoderada de la revolución, con algunas condecoraciones como héroe de la República Popular de Corea y primera clase de la Orden de la Bandera Nacional. Kim Jong-suk falleció durante el nacimiento de su tercer hijo. La causa oficial fue un embarazo ectópico y complicaciones de heridas recibidas en combate, aunque algunos medios occidentales de baja categoría corren el rumor de una supuesta automatación. Los Juegos de Masas de Arirang son exhibiciones de gimnasia de masas en los que se habla de la historia de Arirang, una canción coreana registrada como patrimonio cultural intangible de la humanidad tanto por Corea del Norte como por Corea del Sur, la cual data de 600 años de antigüedad o más y cuya letra es una analogía en la que un hombre recoge flores representativas de la armonía para llevarlas a una doncella, la cual se encuentra separada de él por un río, y dependiendo de la versión, el hombre canta su dolor por no poder estar con su amada porque el río es muy alto y su cauce muy agresivo, o la mujer canta su dolor porque su hombre murió intentando cruzar el río. La canción fue signo de resistencia durante la ocupación japonesa, en la que el imperio prohibió a los coreanos cualquier expresión patriótica de Corea, incluyendo su himno nacional, por lo que Arirang era cantada por los coreanos y posteriormente por los propios japoneses que estaban en contacto con prisioneros y mujeres de consuelo. En Corea del Norte, la analogía se extiende más allá, simbolizando la historia del periodo de la Unión de Corea, siendo el río la Guerra de Corea, el hombre Corea del Norte y la mujer Corea del Sur. Obviamente, en esta versión suele omitirse o cambiarse que el hombre se ahoga, pero volviendo al tema, las coreografías de los Juegos de Masas de Arirang se celebran cada año entre agosto y septiembre, en el Estadio Primero de Mayo de Rungrado en Pyongyang. Kyung Song-wol es actualmente una funcionaria del Partido del Trabajo de Corea del Norte y que anteriormente fue vocalista e integrante de Pochonbo Electronic Ensemble y de Moorabong Man. Obró notoriedad cuando los servicios de inteligencia surcoreanos informaron sobre un supuesto hijo producido del romance de Kim Jong-un y Kyung Song-wol, que sostenían desde que Jong-un regresó de su viaje de educación en Suiza. Según los mismos rumores, Kim Jong-il, padre de Jong-un, desaprobó la relación de ambos y tuvieron que separarse. Sin embargo, esto no evitó que hayan sido vistos en innumerables ocasiones posteriores en eventos masivos, lo cual tuvo un cese inesperado debido al anuncio y presentación de la primera dama oficial de Norcorea, Ri Sol-ju. Un año después, el medio surcoreano Chon Sun-libo inventó el rumor de que Song-wol junto a Moon Kyung-jin habían sido ejecutados por grabar videos por... Sin embargo, ambos aparecieron posteriormente en eventos masivos, más vivos que nunca. Pwong es un canal de YouTube que se dedica a divulgar las últimas noticias, comunicados y transmisiones de Norcorea. Según la descripción del canal, está hecho por una mujer alemana que dedicó el canal a su madre, que podría estar... Menciona igual tener contactos en Corea del Norte y ser un canal pro-Norcorea. Explorándolo someramente, podemos ver algunas noticias, al igual que documentos ya traducidos al inglés acerca de las últimas actividades del Supremo Líder y el Partido del Trabajo. El canal, si gustas revisarlo, se encuentra en la descripción de este video. Kim Yo-jong es la hermana menor del actual líder Kim Jong-un, y mano derecha que apoya y asesora las decisiones tomadas en el partido y el país,
Es subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación y miembro del Consejo de Asuntos Estatales. Se graduó como ingeniera en sistemas informáticos en la Universidad Militar Kim Il-sung después de haber estudiado en Suiza al igual que su hermano. Y en caso de que, por cuestiones de edad o capacidad, la hija de Kim Jong-un no pueda ocupar el puesto de suprema líder, lo haría Kim Yo-jong, tal y como se ha visto en los periodos de ausencia de líder, como por ejemplo, el más reciente en el que se creía que Kim Jong-un había muerto, pero realmente solo estaba enfermo, siendo su hermana la figura de relevo del líder. De igual forma, fue una figura importante y representativa en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018, con sede en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, ya que en esta edición Corea del Norte y Corea del Sur participaron usando la bandera de la Corea Unificada y compartiendo como uno solo. Además de que Yo-jong se reunió con el presidente de Surcorea y el vicepresidente de los Estados Unidos. Eso también sin mencionar que debido a sus apariciones en medios públicos de hace unos años, se volvió waifu de internet. La Kim Il-sungia es una orquídea híbrida nombrada así para conmemorar al fallecido líder Kim Il-sung, y solo en Corea del Norte es conocida por este nombre, ya que en el resto del mundo se le identifica como Dendrobium. Sin embargo, la Kim Jong-ilia es una begonia modificada por un ciudadano japonés, la cual está hecha para que solo florezca en el cumpleaños de Kim Jong-il, es decir, el 16 de febrero, y fue de hecho con esta que su cuerpo fue decorado cuando falleció. Por otro lado, la flor también es una muestra de amistad entre Japón y Norcorea, además de que se dota de significados como sabiduría, amor, justicia y paz. La hambruna de los 90 fue un periodo que comprende de 1994 a 1998, en el que, debido a la disolución de la Unión Soviética y a la deuda heredada por la misma, los subsidios al campo norcoreano, que hasta esa época habían sido mucho más productivos que los de Surcorea, cesaron tanto como por parte de Rusia como por parte de China, lo cual, aunado a los años de lluvias torrenciales e inundaciones que echaron a perder las cosechas y los depósitos de alimento, crearon una escasez de alimentos que se estima cobró la vida de 700.000 a 3.5 millones de personas. Esta crisis fue resuelta con reformas agrarias y económicas, así como con ayuda humanitaria de diversos países. Los estragos de esta hambruna, además de los fallecimientos, también fueron visibles en enfermedades como el raquitismo y la desnutrición, ya que los norcoreanos optaron por comer tallos, raíces y pasto o cualquier cosa más o menos comestible que encontraran. El Songun es una corriente ideológica complementaria de la Juche que vimos en el nivel anterior. Esta se basa en la importancia del papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país, teniendo como meta la completa conciencia de clases entre compañeros de revolución, es decir, entre militares, ya que establece que esta unión y sentimiento es distinta de quienes no están en el frente, además de que es una idea ampliamente difundida durante la ocupación japonesa. Es también una contraposición al imperialismo tanto de Japón como de Estados Unidos, y enaltece las proezas del ejército contra el capitalismo. Traducido como el video de la familia que lavaba su ropa en un río, es un caso que se refiere a un video, el cual no se puede encontrar, acerca de un grupo de turistas que fueron llevados a Pyongyang y encontraron a una familia lavando su ropa en el río, algo que obviamente es extraño de ver en una urbe como lo puede ser la capital del país, y más teniendo en cuenta que el gobierno de Norcorea busca proyectar una imagen de nula precariedad en el país. El hackeo a Sony Pictures fue un atentado cibernético que sufrió la división de cinematografía de Sony, en la que Lazarus Group, o también llamados como Guardians of the Peace, robaron y filtraron información personal de los trabajadores de Sony, así como correos de los altos mandos en los que se podían leer comentarios racistas y misóginos que señalan a personas importantes de la política y el showbiz estadounidense. También se filtró información de proyectos como las negociaciones de Sony para llevar a cabo una saga de películas de Spider-Man, así como los planes en plática de Nintendo para hacer una saga de películas basada en sus videojuegos, la cual hoy sabemos que fue Mario Bros. Lo que impulsó este ataque, según los comunicados del grupo, fue la realización de la película The Interview, un filme que tiene como premisa principal el asesinato del líder de Corea del Norte y una serie de atentados. El escándalo de la realización de esta película fue mencionada en diferentes ocasiones en juntas de gobierno como las de la ONU o en ruedas de prensa estatales, en las que Corea del Norte condenaba la realización de una película que hablaba del asesinato de su líder, y remarcaba la hipocresía de Estados Unidos al censurar a otros países por hacer lo mismo si se hablaba de algún político o evento como el sucedido en Estados Unidos en 2001. Por su parte, los estadounidenses se defendieron diciendo que las acciones de Lazarus Group eran típicas de un gobierno represor. Cabe mencionar que
que los estadounidenses echaron culpa al gobierno norcoreano de estar tras el ataque, ya que según su análisis, los códigos y formas de actuar del virus que infectó y borró la infraestructura de Sony era muy parecido al que la inteligencia norteamericana descubrió hace tiempo que desarrollaba el gobierno de Norcorea. Y de igual forma, expertos en informática y ciberseguridad también expresaron sus dudas acerca del supuesto peritaje que se realizó, poniendo en tela de juicio la participación del gobierno de Corea del Norte en el atentado. Algunos mandos superiores de Sony Pictures renunciaron y pidieron disculpas tras la filtración de correos, y 4 trabajadores de la compañía presentaron demandas contra la misma por no haber cuidado y resguardado adecuadamente sus datos personales. Las pérdidas fueron millonarias para la empresa, tanto que según algunos expertos, aún hoy en día hay estragos del ataque en la compañía. El video del que se habla en este puesto muestra a un hombre contando sus experiencias en Corea del Norte, siendo enviado a un campo de concentración a muy temprana edad y teniendo que comer del vómito de otros reos. Según el relato, este hombre escapa un día de la mina de carbón en la que trabajaba y en la que solo le pagaban con arroz, para posteriormente entrar de polizón a un tren en el que fue encerrado, teniendo que saltar este por la ventana para luego huir en la noche por el río fronterizo con China. Según él mismo, un hombre chino lo puso en contacto con unas personas que lo llevaron a Estados Unidos y termina dando un discurso de cómo Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Si bien se encuentran varias inconsistencias en su relato, además de ser bastante propagandístico, a final de cuentas, será el espectador quien decide si creer en él o no. Corea del Norte es en su mayoría un país ateo, donde la libertad de culto es dudosa. Se cree que la religión cristiana es perseguida dentro del país, pero no hay datos exactos ni fidedignos. Tanta es la desinformación que incluso la BBC dice que una mujer fue ejecutada por vender Biblias, pero más adelante en el mismo artículo se indica que otro de sus crímenes fue el espionaje. También tanto esta cadena de noticias como muchos portales cristianos estiman la existencia de más de 40.000 cristianos en el país, un número sacado no sabemos de dónde, pues no es como que hayan podido hacer un censo poblacional de puerta en puerta preguntando si alguien es o no cristiano en un país que es extremadamente cauteloso con lo que los extranjeros hacen dentro del territorio. No pondremos en duda que la religión no es del todo libre en el país, pero tampoco estaremos del todo de acuerdo con medios de comunicación que inventan cifras y deforman la información solo porque en Occidente es la religión dominante. Collision in Korea fue un pago por evento que no fue televisado en Norteamérica, organizado por el Campeonato Mundial de Lucha Libre y una empresa japonesa también de lucha libre, el cual se llevó a cabo en 1995 y se disputó en el estadio Rungrado 1 de mayo de Pyongyang, Corea del Norte, el cual de hecho registró los 2 récords más grandes de asistencia a un evento de lucha libre, siendo el primer y segundo día del evento con 190.000 y 165.000 asistentes. Durante unos años, para ser precisos, de 1977 a 1983, el gobierno de Corea del Norte, sirviéndose de sus equipos e instituciones de inteligencia, se dedicó al secuestro de ciudadanos japoneses con la finalidad de que estos sirvieran como maestros de lengua para espías norcoreanos, o en su defecto, como palanca política para ellos. Según declaraciones oficiales de 2002, Kim Jong-il afirmó que el gobierno de su país secuestró a 13 ciudadanos japoneses, de los cuales, para esa fecha, solo 5 estaban con vida, ya que los demás habían fallecido por suicidio, ataques al corazón o por accidentes automovilísticos, en un país donde los automóviles son casi inexistentes. El caso más famoso de estos raptos que se llevan a cabo en playas japonesas fue el de Megumi Yokota, una niña de 13 años que según el régimen fue confundida con una mujer de mayor edad. Evidentemente, el gobierno japonés desconfía de la cifra, y ellos junto con la Unión Europea estiman que los raptos podrían ascender a más de 80, además de que las declaraciones y documentos proporcionados por Norcorea son apócrifos o nada convincentes, y se contradicen con declaraciones de desertores y terroristas. En abril de 2018 tuvo lugar un evento sin precedentes, ya que en una cumbre cultural que involucraba la participación de artistas norcoreanos y surcoreanos, se presentaron al evento celebrado en Pyongyang Kim Jong-un y Kim Jong-yong, máximos mandos de Corea del Norte, y Do Jong-wan,
ministro de Cultura de Sur Corea, como espectadores, y sobre el escenario, cerca de 11 artistas surcoreanos, entre los que la agrupación que más resalta es Red Velvet, un grupo de cantantes muy famoso en el mundo del K-pop, y aunque ellas no lo saben, también son esposas del administrador de este canal. Volviendo al tema, salvo algunas muy contadas excepciones, se podría decir que Red Velvet es casi el único grupo de K-pop que ha logrado una presentación en este país y ha vivido para contarlo. El Hotel Ryugyong es una construcción actualmente abandonada que es a la vez el edificio más grande de Corea del Norte. Se proyectó y planificó para ser terminado en 1989 como respuesta a la construcción del edificio más grande del mundo hasta en ese entonces, llevado a cabo por una empresa surcoreana en Singapur. Sin embargo, la logística de la planeación causó su retraso y la posterior caída del bloque soviético dejaron al país sin fondos, además de que la hambruna de los 90s contribuyó a su abandono, permaneciendo algunas décadas en obra negra. Hoy en día se dice que está terminado, pero aún no ha sido inaugurado al público, y no tiene realmente alguna fecha de apertura, ya que el país está más centrado en sus tensiones militares y políticas con otros países. Por lo tanto, este hotel jamás ha tenido un huésped. El Kipumjo, o Escuadrón de Placer, es un conjunto de mujeres reclutadas por el gobierno de Norcorea con la finalidad de servir como entretenimiento para los líderes de Norcorea, altos mandos e invitados de Estado. Según diversos medios de varios países como Estados Unidos, Inglaterra y Corea del Sur, este grupo existe desde las épocas de Kim Il-sung y, según testimonios de desertores, más exclusivamente los que trabajan como sirvientes o guardaespaldas de alguno de los líderes mencionan que hay tres niveles de servicio: el Gamuyo, que es un grupo que se dedica a cantar y bailar para el líder, el Haimbokyo, que se dedica a dar masajes a altos mandos, y el Mangyokyo, que se dedica a dar servicios sexuales. Las mujeres reclutadas para ser parte son escogidas con características especiales, como por ejemplo el ser vírgenes, por lo que es muy común que esté conformado por adolescentes y niñas, las cuales se jubilan a los 22 años y se casan con algún cargo de alto mando del gobierno, siendo pagadas con sumas cercanas a los $4,000, regalos, electrodomésticos o pensiones monetarias. El estadio Rungrado 1 de mayo fue hasta el 2020 el estadio más grande del mundo, con capacidad para más de 116.000 personas y 60 metros de alto. Está construido a modo de simular ser una flor sobre un río y está equipado con canchas, pista de atletismo, saunas, piscinas y dormitorios. Las ciudades fantasmas son conjuntos de edificaciones que existen para simular una supuesta urbanización o civilización en lugares estratégicos del turismo, como lo pueden ser las vías del tren o la más famosa, que es una ciudad frente a la frontera con Corea del Sur, la cual está automatizada para aparentar que en la noche hay gente con luces encendidas. Como estas, hay varias distribuciones por el país. Los castigos hereditarios son las penas extendidas que pueden ser adquiridas al nacer dentro de un campo de concentración o bien si alguno de tus progenitores comete un crimen, ya sea tu abuelo o tus padres, ya que aquí se sigue la regla de las tres generaciones, se encarcela a la familia del delincuente o agresor contemplando a sus padres, hijos y cónyuge, o en su defecto, si se trata de una persona mayor, a sus hijos y nietos, o si es un joven, a sus padres y abuelos. Este caso es una mención al origen de Kim Il-sung, pues nació en el seno de una familia cristiana presbiteriana, en la que su abuelo era ministro protestante y su padre anciano presbiteriano, por lo que evidentemente convivió y llevó a cabo el culto cristiano. KFA son las siglas de Korean Friendship Association, una comunidad creada por el español Alejandro Cao de Venos, en la que busca difundir una realidad política de Corea del Norte, así como hacer seminarios de información y promoción cultural del país, teniendo sede en más de 120 países. Grupos políticos y periodistas se han opuesto al trabajo de la KFA, esto en diversos países, mencionando que es mero proselitismo político. Aún así, esta comunidad manda brigadas de viaje a Pyongyang dos veces por año, enviando a artistas, periodistas y empresarios.
los templos budistas de Norcorea son lugares especiales donde ciertas normas del gobierno no son vigentes, además de que varios son considerados como tesoros nacionales por su valor cultural y relación con la historia del país. Muchos de estos fueron destruidos por el ejército de la ONU y los Estados Unidos, pero históricamente han servido como bastiones de guerra y resistencia contra potencias extranjeras. Con todas las restricciones y prohibiciones que hemos visto hasta ahora, sería extraño pensar que hay sitios de interés en el país como restaurantes. Sin embargo, sí que los hay, e incluso con calificaciones buenas en sitios de turismo extranjero. Pero evidentemente estamos hablando de restaurantes que son autorizados por el Estado o bien que son parte de la ruta turística de los guías de tours. De igual forma, por increíble que parezca, estos sí existen en Norcorea. Bollywood es el nombre de la industria del cine que está más presente en la India y países aledaños. Recibe este nombre por la similitud con la industria de Hollywood. Las películas bollywoodenses se caracterizan por sus efectos y contenido musical que es muy diferente de producciones de Occidente. Se encuentra en el iceberg debido a que es un mercado que genera una gran derrama económica y tiene inversores de la India, Pakistán y Corea del Norte. Algo que es de extrañar, pues las películas de Bollywood no se proyectan en Corea del Norte, y los inversores no son precisamente personas bajo el régimen. De aquí te dejo sacar tus propias conclusiones. Este caso requiere de un contexto muy específico. Lo que tenemos aquí como Easter Lightning es el nombre en inglés de lo que conocemos como la Iglesia de Dios Todopoderoso, un culto de origen chino que sostiene que Jesucristo reencarnó en una mujer china, y el término culto hace referencia a su comportamiento sectario y terrorista, pues se han visto envueltos en asesinatos y crímenes de odio, lo cual los ha hecho el blanco de persecuciones políticas para finalizar con ellos, y con justa razón. En este caso del iceberg se menciona que los miembros surcoreanos del grupo, tras la persecución, han buscado asilo político o bien simplemente entrar a Corea del Norte, donde ya no serán rastreados, ni se les haga pagar por sus crímenes. El conjunto de música ligera de Wang Jaesan fue un grupo de músicos que se establece junto al conjunto electrónico de Pochombo e hizo música para la nación durante bastante tiempo. Luego de ello, el grupo se disolvió y el medio de chismes surcoreano Chong Sun Lipo informó de la supuesta ejecución de los miembros de la banda, siendo estas acusaciones respondidas con la muestra de los músicos sanos y salvos, además de presentarlos con una muestra musical de su retorno en 2015. Shane Smith es una periodista que viajó a Corea del Norte para realizar un documental que para muchos en Occidente les pareció polémico, ya que parece enaltecer o no tomarse en serio la condición dictatorial del país. La calcinosis es una enfermedad causada por factores metabólicos que provoca depósitos de calcio fuera de los huesos, lo cual a veces es notorio por la presencia de bultos. En este caso, el líder Kim Il-sung padecía de esta enfermedad, que le causó un bulto en la nuca, como se puede ver en la siguiente imagen, la cual fue tomada por un periodista extranjero, ya que la prensa norcoreana tenía prohibido tomar fotos del líder donde se mostrara esta anomalía. Al ser un importante y controversial jefe de Estado, Kim Jong-un ha sido también objeto de diversos atentados contra su persona que buscan eliminarlo de la faz de la Tierra, siendo uno de los más grandes el intento de detonación de una bomba cerca de él, lo que supuso un aumento en las medidas de seguridad de los elementos a su cargo, llevando con él, al igual que los jefes de Estado como Vladimir Putin o los presidentes de los Estados Unidos, maletines balísticos que le proveen de insumos médicos en caso de resultar herido, al igual de escudos antibalas y protocolos de alto secreto. Después de la Guerra de Corea y con la firma del armisticio, se le solicitó a Corea del Norte que liberara a los prisioneros surcoreanos retenidos, que, según estimaciones de la ONU, ascendían a más de 80.000. Sin embargo, el gobierno de Corea del Norte solo liberó a poco más de 8.000,
indicando que no tenía más de 10.000 y que los restantes se habían unido a las filas del Ejército Rojo, pero, aún así, la ONU solicitó formalmente la devolución y liberación de más prisioneros según la Convención de Ginebra. No obstante, Corea del Norte mencionó que como tal no eran prisioneros de guerra, pues para ellos Sur Corea no era un enemigo, sino una facción radical imperialista que manipuló a sus ciudadanos para atentar contra el gobierno legítimo, y por tanto, quedaba fuera de las consideraciones de la Convención de Ginebra. Tiempo después, medios de comunicación como el New York Times difundieron la noticia de un hallazgo en documentos desclasificados en los que se aseguraba que más de 900 estadounidenses fueron prisioneros de guerra, pero jamás se devolvieron. A pesar de esto, el Pentágono de los Estados Unidos no ratificó el informe y, por su parte, el gobierno de Corea del Norte mencionó que no tiene ningún estadounidense retenido de la Guerra de Corea. Oh Chun-sung es un desertor de Corea del Norte que escapó de una forma temeraria, pues a diferencia de otros desertores que optan por irse del país usando el mar o la frontera con China, Oh condujo una camioneta hasta la zona desmilitarizada donde se estrelló. Luego corrió hasta el lado sur bajo un tiroteo, siendo que los militares norcoreanos le asestaron 5 balazos. Oh se protegió de las balas con un muro pequeño del lado sur y debió esperar hasta el anochecer para poder ser rescatado por los soldados surcoreanos, los cuales luego lo llevarían a un hospital donde se encontró que, además de las lesiones del choque y los impactos de bala, sus estudios mostraron que el individuo también estaba infestado de parásitos intestinales. Algunos medios de información, tanto estadounidenses como surcoreanos, afirman que en una de sus declaraciones, Oh confesó haber asesinado a una persona, lo cual lo llevó a la idea de salir del país. Uno de los datos más extraños de este caso es que la inteligencia japonesa reveló que Oh era hijo de un alto mando militar de Norcorea y que además, según el Dong Alibo, él y una serie de 3 desertores más eran sospechosos de tener anticuerpos contra el Antrax, aunque nunca se confirmó la veracidad de esto último. Si no sabes qué es el Antrax, es un buen momento para recomendarte ver el Iceberg de la Salud o, si lo prefieres, el Iceberg de Enfermedades y Padecimientos. Créeme, no tiene desperdicio. Si creías que este caso se refería a la existencia de una red social en Corea del Norte, estás muy equivocado, pues como ya sabes, no hay Wi-Fi, por lo que hace imposible tanto el tener redes sociales propias como el que las redes de otros países se carguen aquí. Sin embargo, lo que sí hay en TikTok es bastante contenido de personas que han ido a Norcorea y regresado, y todos se dividen en dos. Personas que creen que el país es lo mejor del mundo y es hermoso, y ciertamente podrá ser bonito, pero la idea de ser lo mejor del mundo, pues vamos, es porque no vives ahí. Y también hay personas que creen que es el peor lugar del mundo por no tener wifi o redes sociales. El Zoológico Central de Corea es un área de 1 km² situado cerca del monte Taesan, en Pyongyang. En este residen cerca de 5.000 animales salvajes, de entre los que destacan una familia de elefantes que son descendientes de un elefante regalado a Kim Il-sung por Ho Chi Minh, el líder independentista de Vietnam. El Día de la Estrella Brillante es una de las festividades norcoreanas más grandes, pues se celebra el natalicio de Kim Jong-il el 16 de febrero, pero las celebraciones continúan en un periodo llamado Periodo del Festival de la Lealtad, hasta el 15 de abril, o Día del Sol, en el que se celebra el natalicio de Kim Il-sung. En los festejos, a los niños se les regalan caramelos, hay exposiciones de arte y deporte, las calles se adornan con banderas del país y con Kim Jong-ilias. Además de que los recintos, como el del Sol de Kumsung-san, reciben una alta afluencia de personas, además de haber pirotecnia y mucha música. Los impuestos son fracciones o porcentajes que se pagan por diversos conceptos en países capitalistas, y estos son entregados al gobierno para la construcción de diversas cosas o la financiación de proyectos, o para que los políticos se lo roben. Como ejemplo, en el caso de México, si trabajas y ganas dinero, debes pagar el impuesto sobre la renta. Si ese dinero lo gastas en un producto, pagas el impuesto al valor agregado. Si en cambio el producto es especial o de importación, además del IVA, pagas el IEPS. Si inviertes en acciones, también deberás pagar dinero, y si ganas dinero de ello, también.
también. Bueno, en un país comunista como Corea del Norte, al no existir un salario o bien este no estar expresado en una moneda específica, no se pagan impuestos porque técnicamente no hay dinero, ni adquisición, ni propiedad privada. Por ejemplo, en tu país, tú compras comida, agua, ropa y productos de primera necesidad. En Corea del Norte, el gobierno te da todo eso. En tu país, tú pagas por transporte y vivienda. En Corea del Norte, el servicio de transporte es gratuito y la casa te la da el gobierno en función de tu trabajo e integrantes de tu familia. En este caso, la fuerza de trabajo, en lugar de convertirse en una cantidad limitada de dinero, se transforma en bienes y servicios, ya que en el país todo es gratis. Sin embargo, las limitaciones de esto incluyen que no puedas poseer un auto, ni un celular, ni cosas adicionales a las que te provee el Estado, lo cual, como en todos los países, genera un amplio y vasto mercado negro que se moviliza en este caso por intercambio, pues en relatos de desertores se indica que algunos de ellos han cambiado boletos de tren para salir de Corea por bienes codiciados dentro del país. El calendario Juche es un sistema de orientación y medición de tiempo que toma como base el calendario gregoriano, que es el que usamos todos en Occidente, y el calendario de eras coreano. Sin embargo, este calendario Juche indica que el año 1 es el año de nacimiento de Kim Il-sung, siendo 1912, es decir, el año Juche 1, y los consecutivos numerados ascendentemente. Por ejemplo, este video que fue publicado en 2023 es el año Juche 112. De igual forma, el calendario no contempla años antes de 1912, por lo que los años anteriores a este se leen en el calendario gregoriano. Cabe mencionar que el calendario Juche comenzó a usarse en el año 1997. Flash Drive for Freedom es una campaña permanente de Human Rights Foundation en la que el objetivo principal es el ingreso ilegal de unidades Flash, mejor conocidas como USB, a Corea del Norte. Estas unidades donadas por personas alrededor del mundo son limpiadas y posteriormente llenadas con versiones de Wikipedia en coreano, libros electrónicos como los de la historia de Yeonmi Park, los acuarios de Pyongyang o la chica de los siete nombres. Los primeros dos son algunos que ya mencionamos anteriormente. También se incluyen doramas coreanos y películas de Hollywood. Según la propia página, llevan una amplia cantidad de cifras de información y alcance, pues según ellos, los norcoreanos cuentan con dispositivos propios que pueden leer las unidades. Esta fundación recibe donaciones de unidades Flash ya sea en sus eventos internacionales o por correo en su sede de Nueva York, además de que se puede apoyar comprando mercancía en el sitio, y para los más escépticos como lo es su servidor, la página proporciona las fuentes de diversos medios de noticias que han seguido su trabajo. El tren de los Kim es un tren blindado de color verde con detalles amarillos que sirve para visitas de estado y que está en funcionamiento desde el mandato de Kim Jong-il. Se usa para visitas a China y a Rusia, se moviliza en un convoy de tres trenes que viajan a no más de 60 km por hora, ya que el blindaje los hace muy pesados. El primer tren es un tren de seguridad, el segundo es el que transporta a los diplomáticos y el tercero es uno de suministros y agentes del gobierno que suelen ser unos cuantos cientos. Dentro del tren de Kim se pueden degustar desde platos de alta cocina mundial hasta vinos raros y exquisitos traídos desde París, según informa Konstantin Polikovsky, agente ruso que viajó en 2011 con Kim Jong-il. Dentro del tren principal también hay televisores, computadoras, asientos y todo tipo de comodidades, y a pesar de que el trayecto en tren es muy largo, se prefiere este a volar o ir en barco, ya que eso expondría al mandatario a un atentado contra su persona, ya que, en este caso, es el gobierno de Norcorea el que controla el tránsito de trenes y los vagones, que son más de 90. En el Mundial de Fútbol de 2010, celebrado en Sudáfrica, sorprendió una gran cantidad de aficionados de Corea del Norte en un partido contra Brasil, lo cual levantó bastantes sospechas. Posterior a investigaciones periodísticas, se descubrió que el gobierno de Corea del Norte pagó a una empresa llamada Sports Management Group, de origen chino, para que reclutara ciudadanos chinos y los llevara al Mundial para apoyar a Corea del Norte. Esta controversial afirmación nace de la percepción a los ciudadanos norcoreanos que crecieron en la hambruna de los 90, ya que ellos, con un afán de supervivencia, se convirtieron en comerciantes y contrabandistas, y como se dijo unos casos más arriba, al no haber como tal un dinero, la transacción se realiza con otros bienes, ya sea más codiciados o más duraderos, lo cual medios internacionales lo han catalogado como un triunfo del capitalismo, y esto basándose en la idea de que el capitalismo no genera hambruna, algo que sabemos no solamente no es cierto, sino más bien es una aseveración
muy temeraria y poco consciente del privilegio por parte de estos periodistas. Entre los casos de contrabando se informa que hay una creciente demanda de contenido de lo que los ciudadanos llaman la otra Corea y de películas de Estados Unidos. Ahora bien, claro que el trueque es un acercamiento al modelo capitalista, sin embargo, esto no implica que haya sido un triunfo, pues estas personas siguen exponiendo sus vidas en un mercado ilegal de su país, algo que según cada persona, esto podría ser un bien necesario para liberar a los norcoreanos de su gobierno represor y autoritario. Ya que tenemos el contexto del contrabando en Corea del Norte y de las historias de algunos desertores, nos podemos hacer una idea de dónde vienen algunos bienes de contrabando e incluso cómo se da la compra del paso por la frontera, o como hemos visto en algunos casos, la trata de personas que confiaron en contrabandistas. Este lugar puede ser un milagro para algunos, como aquellos que encuentran la forma de entrar y salir del país para comerciar o simplemente irse, o también puede ser un infierno para otros, como las mujeres violadas, soldados y contrabandistas, o simplemente asesinados en el intento de huir, porque sí, los soldados de ambos países están ligados al mercado negro. Durante los últimos meses se ha visto mucho movimiento político entre Rusia, China y Corea del Norte. Esto debido a la invasión de Rusia en Ucrania y el conflicto de la OTAN con Rusia heredado de la Guerra Fría, por lo que la ONU, fiel a dispararse en el pie y como organismo que tiene la misma funcionalidad que los pezones en un hombre, ha reforzado sus sanciones económicas en un país que no produce dinero ni riqueza, lo cual lo ha hecho más dependiente, de hecho, de Rusia y China, los cuales se ven más beneficiados en esta relación, pues Corea del Norte produce armas y municiones en demasía, además de un activo y prolífico arsenal. Sin embargo, en la perspectiva actual hay una serie de conflictos que podrían causar una escalada armamentista, en la que los tres países tomarían un papel fundamental, lo cual nos llevará a la explicación de este caso. Por lo que, espérame tantito, ocupamos contexto. El primer y más activo conflicto es el de Rusia y la OTAN. Por un lado, Rusia ha insistido desde los años 80 que el problema con la OTAN no es que tengan países miembros, sino que estos países permiten la instalación de bases estadounidenses fuertemente armadas, apuntando hacia Rusia. Una adaptación del tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa se firmó en 1999. Tenía en cuenta la nueva realidad geopolítica, la liquidación del bloque de Varsovia. Han pasado 7 años desde entonces y solo 4 estados han ratificado el documento, entre ellos la Federación de Rusia. Los países de la OTAN han declarado abiertamente que no ratificarán el tratado. Al mismo tiempo aparecen en Bulgaria y Rumanía las llamadas bases operativas avanzadas estadounidenses de 5.000 soldados cada una. Resulta que la OTAN está trasladando sus fuerzas avanzadas a nuestras fronteras estatales. Creo que es obvio, el proceso de expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la propia alianza ni con garantizar la seguridad en Europa. Al contrario, es un factor gravemente provocador que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos justo derecho a preguntar con franqueza, ¿contra quién es esta expansión? Me gustaría citar el discurso del secretario general de la OTAN, el señor Werner, en Bruselas el 17 de mayo de 1990. Entonces dijo: el hecho de que estemos dispuestos a no estacionar tropas de la OTAN fuera del territorio de la República Federal de Alemania ofrece a la Unión Soviética firmes garantías de seguridad. ¿Dónde están esas garantías? Ni un milímetro más hacia el este, es lo que nos dijeron en los 90. ¿Y qué ocurrió? Que nos engañaron. Nos engañaron descaradamente. Hubo 5 olas de expansión de la OTAN. Y ahora aparecen estos sistemas de misiles en Polonia y Rumania. Esto es a lo que me refiero. Tienen que entender que nosotros no somos una amenaza. No fuimos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a las nuestras. Vamos a hablar del hecho de que después de 1991, cuando Rusia esperaba ser acogida en la familia fraternal de las naciones civilizadas, no ocurrió nada de eso. Ustedes nos engañaron, cuando digo ustedes, no me refiero a ustedes personalmente, por supuesto, sino a Estados Unidos. Prometieron que no habría expansión de la OTAN hacia el este, pero ocurrió 5 veces, 5 oleadas de expansión.
Lo aguantamos todo, intentamos convencerles, les dijimos, no hace falta, ahora no somos enemigos, somos burgueses, tenemos una economía de mercado, el Partido Comunista no está en el poder, negociemos. Yeltsin fue a Estados Unidos, habló en el Congreso y dijo palabras maravillosas. Господи, благослови Америку. Lo dijo todo, fue una señal, déjenos entrar. Pero cuando comenzaron los eventos en Yugoslavia, Yeltsin habló a favor de los serbios. ¿Qué hizo Estados Unidos? Violando el derecho internacional, la carta de la ONU, comenzaron a bombardear Belgrado. Estados Unidos dejó salir al genio de la botella. Además, cuando Rusia se opuso y expresó su protesta, ¿qué se dijo? La carta de la ONU y el derecho internacional están obsoletos. Ahora todo el mundo se refiere al derecho internacional, pero entonces empezaron a decir que todo era obsoleto, que había que cambiarlo todo. Las advertencias de Rusia se han dado en demasía, principalmente criticando a Estados Unidos de supuestamente defender su seguridad nacional en países que no son Estados Unidos. Porque siendo objetivos, Estados Unidos siempre pelea guerras fuera de su territorio, pues así la devastación de la guerra queda en otros países y no en sus tierras, para después ofrecer préstamos económicos, endeudando a los países y haciendo que hagan lo que ellos quieran. Pero esa seguridad nacional en Estados Unidos se basa en atentar contra la seguridad de otros países. Por otro lado, Rusia tiene una situación política difícil con Ucrania, pues políticamente el país ha estado en ambos bandos a conveniencia, y con la creciente escalada en la que Zelensky provocó al gobierno ruso, sintiendo que podría ganarle una guerra, no solo ha perdido territorio, sino que ha arrastrado a sus ciudadanos a una muerte segura solo por ver a quién le mide más. El segundo conflicto es el de la invasión del país de la Estrella de David a Palestina, porque sí, el ideal sionista de los judíos es lo que ha creado la invasión y actual conflicto, en el que recordemos quién fue el creador real del grupo terrorista Hamas. Este conflicto, que es básicamente lo que Rusia hizo con Ucrania, está siendo apoyado por la OTAN y los Estados Unidos, por el bando del Estado ilegítimo, pero como son ahora los estadounidenses los que llevan a cabo la invasión, pues está bien, ¿no? El tercer conflicto es un histórico encuentro y resistencia nuevamente de Estados Unidos en asuntos políticos que no le competen, como lo es el de China con Taiwán, en el que China, al haber derrocado durante su revolución a su facción conservadora, se aislaron en Taiwán, y vamos, en un principio se establecieron como un país aparte, y todo hubiera estado bien hasta ahí. El problema es que la isla se autodetermina y fuerza a otros países a que la nombren como la verdadera China, lo cual ha creado descontento y los esfuerzos de China continental por apropiarse de la isla. Por un lado tenemos nuevamente a la OTAN por el lado de Taiwán y a China por el otro. Finalmente, tenemos el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora sabemos que por intervención de Estados Unidos, en la que por un lado está Corea del Norte y por el otro Estados Unidos. Queda claro que a ningún país le está gustando las acciones que están tomando los Estados Unidos y la OTAN en ninguno de los conflictos, ni siquiera en aquellos que se han esforzado por mantener, como la reciente votación del fin del bloqueo económico a Cuba, las observaciones de los gobiernos de Latinoamérica de cómo Estados Unidos está contrabandeando armas para el narcotráfico, que se supone en principio eran para Ucrania, sus constantes amenazas de invasión a México y Venezuela, e incluso los mismos estadounidenses están viviendo una crisis económica en la que su gobierno, en lugar de reparar su gastado mercado, prefiere regalar armas y dinero a países en conflicto. Todo esto, pues, podría escalar a un conflicto de amplias magnitudes o incluso una tercera guerra mundial, en la que, depende de la reacción de alguno de los bandos, se desencadenaría una movilización global. Por ejemplo, si Estados Unidos decidiera usar armamento nuclear en Ucrania contra Rusia, crearía una tensión tal que incitaría al menos a una guerra menor, pero que centraría los esfuerzos de la OTAN en la resolución específica de ese conflicto, lo cual incentivaría a su vez a China a tomar Taiwán y a Corea del Norte para atacar a Corea del Sur, ya que las bases militares de Japón y de Corea estarían diezmadas. En el segundo escenario ya hemos visto que Israel pretende continuar con su genocidio y limpieza étnica bajo supuestos ideales nazis eugenésicos que irónicamente son los mismos del Tercer Reich, llegando incluso a la posibilidad del uso de armamento nuclear o la desaparición de la Franja de Gaza, lo cual haría que activamente países como Irán, Afganistán y Arabia Saudita entraran al conflicto, teniendo en segunda línea a Egipto, Rusia y China, los cuales, además de centrarse en ese frente de guerra, aprovecharían nuevamente para tomar Taiwán, Corea del Sur y para reforzar la fabricación de armas en Norcorea. En el tercer escenario, si China tomase primero el ataque a Taiwán, Estados Unidos mandaría sus tropas de Japón y Surcorea a Taiwán, lo cual desencadenaría un ataque a China, por lo que activamente harían entrar a Corea del Norte en el conflicto, sirviéndose como un escudo para China por el lado de Corea del Sur y Japón, siendo estos atacados por el país y dependiendo enteramente de los norteamericanos, pues recordemos que Corea del Sur no tiene un ejército regular como tal, sino más bien está administrado por Estados Unidos, y Japón solamente tiene tácticas de defensa, pues perdió el derecho a declarar
parar la guerra y tener un ejército regular por haber perdido en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, si Estados Unidos decidiera invadir o atacar a Rusia, China o Corea del Norte, es muy probable que los tres entren al conflicto, incluso si se llegase a invadir o atacar países clave como lo puede ser México, Colombia, Venezuela, Cuba, Irán, Vietnam, entre otros. Estratégicamente, el que Corea del Norte se use en el conflicto da una ventaja por su cercanía a Corea del Sur y Japón, donde se concentran las tropas más próximas de la OTAN, la ONU y los Estados Unidos. Ya sea si el conflicto es con Rusia o con China, teniendo en cuenta que un ataque nuclear desde esa distancia llegaría mucho antes al objetivo que uno disparado desde América, o esperando que no haya armamento o tiempo de respuesta desde alguno de los otros países. Adicionalmente, la fuerza de trabajo de Norcorea completamente se centraría en fabricar armas y municiones, además de la movilización de armamento nuclear y, por último, sería también este país un escudo nuclear para ambas potencias. El bombardeo de Birmania fue un atentado terrorista que Corea del Norte organizó con la finalidad de asesinar al presidente de Birmania y altos políticos de Corea del Sur. La idea era que una bomba estallara en el techo del mausoleo donde se reunirían. Sin embargo, el coche del presidente Chun Dong-won se quedó atorado en el tráfico y la trompeta que anunciaba su llegada sonó por error. Sin embargo, aún así, hubo 21 muertos y 46 heridos. Tres de los terroristas fueron aprehendidos y uno de ellos confesó que eran enviados por Corea del Norte, el cual de hecho murió a causa de un cáncer de hígado en 2008. Entre los fallecidos están ministros y embajadores tanto de Birmania como de Corea del Sur. Los incidentes de aviación que se han registrado con participación de Corea del Norte han sido bastante controversiales, pues involucran la muerte de inocentes bajo premisas extremistas e insensibles. El primer caso que tenemos es el del vuelo 858 de Korean Air, en el que dos soldados de inteligencia norcoreana dejaron en un Boeing 707 una bomba compuesta de C4 y PLX. El vuelo que iba de la ciudad de Bagdad en Irak con destino a Gimpo en Corea del Sur, con escalas en Abu Dhabi en Emiratos Árabes y Dong Mueang en Tailandia, explotó en el mar de Andamán el 29 de noviembre de 1987. El saldo fue el de 115 personas muertas. La operación de los agentes norcoreanos comprende la salida del país de Pyongyang a Moscú, luego a Budapest, después a Viena, Belgrado, para finalizar en Bagdad. Posteriormente se ocuparían de dejar el explosivo en la primera escala, es decir, Emiratos Árabes, y de ahí huir a Roma, pero estos fueron desviados debido a la visa falsa que estaban utilizando, lo cual los llevó a Bahrein, donde posteriormente fueron perseguidos, siendo que ambos tomaron una cápsula de cianuro, pero una de las agentes sobrevivió, confesando luego la operación y los crímenes. Según las declaraciones de quien ahora es conocida como Kim Hyung-hui, el atentado fue solicitado por Kim Jong-il con la finalidad de boicotear las elecciones de Corea del Sur y meter miedo a los turistas y atletas que irían al país durante los Juegos Olímpicos de 1988. Hyung-hui fue perdonada por el presidente Roh Tae-woo, ya que al mostrar su arrepentimiento y colaborar con Corea del Sur, se le consideró como una persona manipulada por el régimen norcoreano y se le dio la libertad condicional. En respuesta, Hyung-hui nuevamente pidió disculpas, escribió un libro y donó todas las ganancias del mismo a las familias de los 115 fallecidos. Actualmente vive en Corea del Sur protegida por elementos de seguridad especial para que esta no sea atacada por Corea del Norte. Otro incidente fue el secuestro del vuelo 351 de Japan Airlines, en el que 9 integrantes de la Liga Roja Comunista de Japón secuestraron un Boeing 727 que iba de Tokio a Fukuoka, tomando como rehenes a un total de 129 personas entre pasajeros y tripulantes. Estos, después de algunos días de negociación, terminaron siendo liberados, y el avión aterrizando en el aeropuerto de Pyongyang, en el que los terroristas fueron condecorados y recibidos como héroes teniendo asilo político y viviendo hasta hoy día, exceptuándose 3 miembros, muertos probablemente al intentar huir de Norcorea, y uno que salió pero fue posteriormente arrestado en Tailandia. Yuk Jung-so fue la primera dama del tercer presidente de Corea del Sur, conocido como Park Chung-hee, del cual hablaremos en el bloque azul del iceberg. El 15 de agosto de 1974, el que es de hecho el día conmemorativo de la independencia de Corea, Moon Se-won, quien en principio tenía como objetivo principal el asesinato del presidente, falló al acercarse a él, lo que lo orilló a tomar la decisión de seleccionar un asiento cerca del teatro en el que se presentaría un discurso del presidente. A mitad de la oratoria del presidente Park, Moon disparó accidentalmente su revólver contra sí mismo, lo cual alertó a las fuerzas de seguridad. Moon disparó después contra el presidente hiriéndolo en un costado, luego volvió a disparar fallando. Un cuarto disparo se alojó en la cabeza de la primera dama, afectando una importante arteria y quitándole la vida.
Una quinta bala impactó y perforó una bandera de Corea del Sur que colgaba en la escenografía. Al investigar, las autoridades de Corea del Sur descubrieron que Moon era un senichi coreano, es decir, una persona coreana que reside permanentemente en Japón y que además era simpatizante del régimen de Corea del Norte. Si bien esta afirmación sería una buena pista y sospecha, más adelante en el caso del presidente Park veremos que hay sospechas para creer que el atentado fue algo interno, o bien, también podemos creer en la participación y orquesta del gobierno de Kim Il-sung. Siendo Corea del Norte un país hermético, el que tengan cuentas en redes sociales y más como YouTube, que es una plataforma de videos, lo hace aún más extraño, pues ninguna de estas ofrece información realmente creíble sobre esto. Pues hay dos tipos de perfiles, aquellas que son recopilatorios de personas fanáticas de la historia y el país, y los que dicen ser canales oficiales de difusión de contenido del régimen, sin embargo no hay forma de verificarlos, o de saber si simplemente se tratan de simpatizantes extranjeros con el mismo. La controversia de este caso se basa nuevamente en rumores y chismes de medios de comunicación en Occidente, ya que en Norcorea las drogas también son ilegales, a excepción del tabaco, el cual es consumido casi en su totalidad por hombres y en una minoría por mujeres, lo cual causó una agitación en medios extranjeros, pues la forma del tabaco y su preparación parecía similar a la marihuana, mismo que hizo a estos medios difundir el chisme de que María Verde era legal en este país. Sin embargo, otros medios de verdad serios como The Guardian o los mismos embajadores mencionan que estos cigarrillos son de hecho mezclas de plantas diversas, y que el supuesto fundamento del uso de cannabis en Corea del Norte se debe a que la planta es usada para fabricar tela y otros productos. Por otro lado, gobiernos de países como Reino Unido y Estados Unidos, qué sorpresa, mencionan que el gobierno de Norcorea se sostiene gracias a actividades ilícitas como la venta y fabricación de drogas y armas, el tráfico de personas, los ataques terroristas, entre otras. Pero investigaciones de diversos medios alrededor del mundo han demostrado que es más un rumor infundado en xenofobia y política que una realidad concreta. Y en todo caso, de existir verdad en esta afirmación, también involucraría al tráfico de diversos países con Corea del Norte, básicamente poniendo responsabilidad tanto en aquel que vende como aquel que consume. Azalia es un chimpancé que vive en Corea del Norte cuyo atractivo es que fue entrenada para fumar cigarrillos todo el día, consumiendo una cajetilla diaria. Se encuentra en el zoológico central de Pyongyang. Esta situación, evidentemente, llamó la atención de diversas fundaciones internacionales de protección animal, las cuales desgraciadamente no han podido hacer nada. En este zoológico también existe un perro que puede usar un ábaco, palomas que saben patinar y orangutanes que juegan baloncesto. Este sería el primer caso de esta parte del iceberg, del cual no encontré información, ya que el nombre de la persona citada es muy similar al de una jugadora de voleibol y una actriz de Corea del Sur, por lo que si alguien conoce quién es realmente y por qué Corea del Norte la busca como criminal, no sería de mucha ayuda que nos los dijera en la caja de comentarios. Teresa Teng fue una cantante, nacida en Taiwán, que es muy reconocida en Asia por sus contribuciones a la música y siendo líder del mandopop, un género C-pop, es decir, pop chino, que ha sido bastante famoso en Corea del Norte, siendo que de hecho en años recientes apareció una estampilla postal con la foto de la cantante como sello coleccionable, pero que fuera del país se vende por una muy buena cantidad de dinero. Manbang es un servicio de streaming proporcionado por Corea del Norte en respuesta a los servicios de Netflix y Roku en otros países. En este se pueden sintonizar canales de Estado, leer noticias y artículos sobre los líderes, el gobierno y la ideología juche. La exitosa serie surcoreana distribuida por Netflix, El Juego del Calamar, fue ingresada de contrabando a Corea del Norte a través de un dispositivo USB, los cuales se movían en el mercado negro. Este nombre se refiere al caso específico de 7 niños de secundaria sentenciados por ver El Juego del Calamar en la computadora de su escuela. Uno de ellos compró una USB a un traficante y se la mostró a sus 6 compañeros. Las sanciones fueron duras en cuanto al cumplimiento de la ley contra pensamientos reaccionarios, en la que los contrabandistas fueron sentenciados a muerte por fusilamiento, el niño comprador fue sentenciado a cadena perpetua y los otros de 6 a 5 años de trabajos forzados, al igual que los maestros y administradores de la escuela donde ocurrió. Si te preguntas cómo es que el gobierno supo de esto, se debe a que todos los dispositivos electrónicos del país son vigilados por una división del gobierno conocida como el 109 Sangmu, la cual detectó la USB y su contenido. Kim
Kim Hee-suk es una desertora norcoreana con uno de los más fidedignos testimonios de la realidad vivida en Norcorea. Ella fue encarcelada a los 13 años debido a que su abuelo escapó a Corea del Sur, por lo que estuvo en el campo de concentración número 18, el de Bukchang. Relata a ella que durante sus años de vivir en este lugar, vio a niños ser comidos por sus padres, presas de la desesperación por no tener alimento, vio a personas morir por enfermedades o de frío ya que no usaban zapatos ni siquiera en invierno, por lo que también presenció amputaciones y ejecuciones públicas. Después de 28 años en este lugar, logró escapar a Corea del Sur, y con sus testimonios, dibujos y memoria fotográfica ha ayudado a la ONU con la ubicación del campo de concentración y con información acerca de prácticas y protocolos internos. Actualmente vive en Corea del Sur y menciona que aún desea poder visitar la tumba de sus padres y llevar a su familia del otro lado de la frontera. Lim Ji-hyun fue una desertora del régimen norcoreano que escapó en 2014. Fue a Corea del Sur donde se hizo una celebridad influencer con una muy buena carrera. Sin embargo, en 2018 desapareció sin dejar rastro, teniendo una cuenta con $20,000 intacta y un departamento aún arreglado. Nadie de sus amigos o conocidos de ella supieron de su paradero hasta unas semanas después, siendo encontrada en la televisión de Corea del Norte, en una cápsula de entrevista en la que ella decía que había sido un error huir de Norcorea y quería regresar a su patria para arreglar su vida. Sin embargo, a pesar de lo que decía, sus amigos se percataron de que algo era muy distinto, pues la cara de Lim parecía bastante hinchada, probablemente por ser golpeada, además de que la expresión de su rostro era de miedo. Una de sus amigas menciona en entrevistas que es probable que ella haya sido raptada por el gobierno de Corea del Norte, usando a su familia como señuelo, ya que ella enviaba dinero de contrabando. La teoría de la amiga apunta a que fue engañada para ir a China, donde fue golpeada e ingresada al país en una camilla, haciéndola pasar como una agente del gobierno de Corea del Norte. Si bien Lim apareció en otra cápsula más con el afán del gobierno de Norcorea de crear más propaganda con su imagen, después de ese último video no se la ha vuelto a ver y nadie sabe nada de ella. Es como si un metafórico mar, furioso y enorme, simplemente se lo hubiera tragado. Yang Song-taek es, o mejor dicho, fue el tío del actual líder Kim Jong-un, quien se desempeñó en el gobierno desde los años 70 y que fue acusado tanto por el gobierno como por civiles de contrabandear los recursos del gobierno, enriqueciéndose ilícitamente, además de ser visto en casinos de otros países apostando y consumiendo drogas. Finalmente, después de una investigación, según Corea del Norte, se confirmó su participación en una facción secreta en contra del gobierno que pretendía iniciar un golpe de estado, por lo cual fue ejecutado. Los medios occidentales no se ponen de acuerdo si fue por fusilamiento, lanzallamas o con una metralleta antiaérea. Lo que sí se sabe es que posterior a su muerte, hubo una purga en el partido, la cual pretendía desmontar a otros partícipes y allegados a los corrompidos, mismo que terminó con unas decenas de ejecuciones públicas. Este es el nombre que recibe un subforo de Reddit en el que supuestamente se comparten las noticias de Corea del Norte revisadas por el Comité de Cultura del país, y al darle una ligera revisada pareciera que es verdad, ya que solo hay textos de diversos acontecimientos diarios del país y alguna que otra imagen. Después de la Guerra de Corea, una serie de 30 prisioneros de guerra, al igual que soldados libres del bando de la ONU, se quedaron por elección en Corea del Norte, ya sea para no pelear en la Guerra de Taiwán o bien para no saber más del servicio militar de su país, ya que estos renunciaron a su ciudadanía. Por otro lado, en las universidades de Pyongyang hay maestros e ingenieros que viven por elección ahí y enseñan en estos sitios, al igual que uno que otro ciudadano estadounidense que por cuenta propia decide no salir del país. Alrededor del año 2010, Corea del Norte realizó trabajos de escultura para países en África, debido al vínculo que se tiene entre el continente y este país. Casi todos los trabajos resaltan a líderes políticos o ideas de independencia de los países europeos. Se cree que este movimiento se realizó en un intento por ingresar divisas extranjeras a Corea del Norte y reavivar su economía, pues al menos una de estas estatuas está valuada en $27 millones. Debido a un problema con el audio de este nivel, la narración se hará con una voz virtual. La comunidad Chongrayon es una asociación que existe en Japón desde los años 40, siendo apoyada por la facción socialista de Japón, y que posterior a su disolución mantuvo vínculos con Corea del Norte.
Este grupo es antagonista al MIRA, que es un conjunto de surcoreanos que viven en comunidad en Japón, ambos muy diferentes de los Anichi. En sus primeros años, debido a que la economía de Corea del Norte era muy superior a la del Sur, además de que había noticias de asesinatos en masa en Corea del Sur patrocinados por el gobierno, el Chongrayon logró enviar a Corea del Norte a 87.000 coreanos y 6.000 mujeres esposas japonesas. Actualmente están en controversia por su supuesta implicación en el rapto de japoneses para ser llevados a Norcorea. Es muy común en temporada de frío, debido a una creencia norcoreana que dice que el comer carne de perro calienta el cuerpo, además de que hay reportes de zonas rurales donde suele consumirse la carne de este animal, además de ser promocionada en restaurantes de Pyongyang. Pero en este caso debemos ser conscientes de que en Corea del Norte y también en Corea del Sur es común el consumo de este animal, y aunque nos parezca extraño porque de este lado del mundo son animales de compañía, es como si un habitante de una región cuyo dios o animal sagrado es una vaca nos viera a nosotros comer res. Las apariencias engañan, pues evidentemente, sí, hay otros partidos políticos en Corea del Norte, y también hay otros candidatos, pero al igual que en muchos países, todo esto es una simulación, pues ya sabemos que las elecciones son arregladas, y en este caso siempre va a ganar el Partido del Trabajo de Corea del Norte, aunque lo importante es aparentar que la democracia existe. Como en todos los mercados negros de todos los países, siempre vas a encontrar de todo. Según la opinión incluso de intelectuales de Surcorea, la comercialización de carne humana en Corea del Norte no es más que un mito creado por las grandes potencias. Sin embargo, eso no implica que por hambre en campos de concentración o durante la misma hambruna de los 90 no haya sido una opción para algunas personas. Al ser países asociados, tanto China como Corea del Norte y Rusia tienen un intercambio activo de armas. Por un lado, Norcorea provee de municiones y aditamentos, Rusia y China de armamento de gran capacidad y alcance entre sí. Mudo Bong es un barco norcoreano que estuvo en una controversia con el gobierno de México y la ONU, pues años antes un barco propiedad de Ocean Maritime Management Limited Company, con sede en Pyongyang, transportaba ilegalmente armas de Cuba a Corea del Norte bajo un cargamento de azúcar. En el caso del Mudo Bong, fue un barco que zarpó de Cuba para llegar a Veracruz. Sin embargo, este terminó por dañar estructuras de coral protegidas por el Estado mexicano y encallando. A la tripulación se le impuso una sanción monetaria que deberá pagar el gobierno o la empresa norcoreana, además de que según una de las obligaciones de los países miembros de la ONU es acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad, el cual ordenó confiscar el barco para su investigación por tráfico de armas. Sin embargo, la ONU no pudo probar la posesión del barco, por lo que pasó a ser un bien embargado por el gobierno de México. Aunque en un principio Corea del Norte dijo que no quería de vuelta a los 33 tripulantes si no era con el barco, estos finalmente fueron repatriados. Tras de esta afirmación cuelga una teoría conspiranoica que nos ha incluso resaltado a los de Occidente acerca de nuestros propios países, y es el pensar que aquellos que parecen manejar el país no fueran más que solo títeres. Esta teoría indica dos posibilidades. La primera es que un grupo secreto de políticos fueran quienes manejan el Estado y Kim solo fuera una máscara, o bien que detrás de este mandato estén Rusia y China. Algunos expertos en política, historia y geografía mencionan que la división política de Corea del Norte y Manchuria es solo una difusa línea imaginaria que no nos deja comprender que esta fracción del mundo es más bien una comunidad concentrada diferente, que si bien en un inicio Manchuria era parte de Corea, hoy en día es una situación complicada, pues hay mucho de Corea del Norte en el sur de Manchuria y mucho del sur de Manchuria en esta área de Corea del Norte, por lo que políticamente, no. Manchuria no es parte de la República Popular Democrática de Corea, pero socialmente es probable que sí. En un intento muy desesperado por atacar al régimen de Norcorea y esparcir la propaganda antinorte,
Corea del Sur difundió a partir de globos y otros medios panfletos en Corea del Norte donde se afirmaba y se mostraba que la primera dama, Lee Sol-ju, había participado en una película de clasificación para adultos. Esto según fue una respuesta de Sur Corea ante el falso rumor de una serie de músicos supuestamente fusilados por haber estado en una orgía y una película 3X. El folleto indicaba que de hecho Sol-ju fue parte de la misma. El embajador ruso en Corea del Norte hizo hincapié en que la tensión en Pyongyang era demasiada y que el movimiento había sido bastante desagradable, y de igual forma, algunos gobiernos e incluso los propios desertores señalaron la artimaña de ser una bajeza inmadura y un triste acto de propaganda con imágenes retocadas obviamente con un Photoshop muy pobre. El caso del Facebook de Kim Yo-jong se trata de un perfil falso en Facebook que sube fotos tomadas dentro de Corea del Norte haciéndose pasar por la funcionaria y al igual que este varias cuentas más con nombre como el de Kim Jong-un. Kim Song-ho es el verdadero nombre de Kim Il-sung, lo tiene desde nacimiento pero se desconoce el por qué este fue cambiado cuando terminó la Guerra de Corea. De hecho, cuando buscas este nombre en Google aparece la biografía de Kim Il-sung. Yuri Irsenovich Kim es el verdadero nombre de Kim Jong-il, quien naciera en un campamento siberiano de refugiados chinos y coreanos que formaban parte del Ejército Rojo, aunque posteriormente para ir más acorde con los ideales ficticios del culto a los Kim se cambió su fecha y lugar de nacimiento, haciendo creer a las personas que nació en el monte Paektu como presagio de la victoria del Ejército Rojo. A pesar de ser un país ateo, Corea del Norte no tiene del todo prohibido, o al menos no hasta donde sabemos, el culto a religiones como el budismo, el cual tiene sus templos. La religión católica que tiene un templo en Pyongyang, tres edificaciones de la iglesia protestante y una de la iglesia rusa ortodoxa. Pyongyang Racer es un videojuego creado en 2012 por estudiantes de una universidad de Norcorea en el que se muestra un recorrido por Pyongyang en el que puedes ir a sus lugares más emblemáticos. Y eso es todo. El juego no es una innovación tecnológica, puesto que fue hecho solo con la finalidad de ser demostrativo y no de entretenimiento. Where are you, dear general, o traducido al español como ¿Dónde estás, querido general?, es una canción escrita por Kim Jong-il para la ópera Vida de una enfermera y cuenta que en el lore de la historia una enfermera va a entregar información a un cuartel general de Corea del Norte en la que comienza a cantar que su mayor sueño en la vida es conocer al supremo líder Kim Il-sung. Además de esto, esta canción ha tenido covers del Pochombo Electronic Ensemble y es reproducida en los altavoces del país todas las mañanas a las 6 para iniciar las labores y de igual forma se usa en eventos importantes. Turistas de Pyongyang la catalogan como una canción extraña y turbia. Kim Jong-chul es hijo del fallecido líder Kim Jong-il y hermano mayor de Kim Jong-un, quien, en 2009 se creería que asumiría el mando de Corea del Norte. Sin embargo, se cree según reportes de Kenji Fujimoto, que la actitud de Jong-chul era excéntrica y bastante mimada, algo que no vendría bien como líder de un país, ya que al ser puesto en un cargo importante del gobierno, este no se desempeñó como se esperaba a pesar de sospecharse que fue el quien orquestó el arresto de su tío Jang Son-taek. Jong-chul continúa su vida fuera de la política y con una banda musical. Kenji Fujimoto fue por mucho tiempo el contacto y fuente de información sobre Corea del Norte más importante ya que era el chef personal de Kim Jong-il. Fujimoto se dedicaba a hacer sushi para él y otros platillos, su ostentosa vida junto al líder le permitía salidas alrededor del mundo comprando los mejores ingredientes y los mejores alcoholes para el líder, siendo incluso que Jong-il compartía momentos con él como la casa, el deporte, los espectáculos, las borracheras y por supuesto, a algunas chicas del Pleasure Squad.
Él predijo el ascenso al poder de Kim Jong-un, mostró información y pruebas de los lujos de los líderes de Corea, habló sobre la vida privada de muchos funcionarios e incluso tuvo problemas con ellos por lo mismo, ya que su salida de Corea del Norte se suscita al este escapar durante un viaje a Hokkaido. Actualmente Fujimoto tiene un restaurante de comida en Pyongyang y no ha salido de ahí hasta la fecha. El USS Pueblo fue un barco estadounidense que, según la versión de Norcorea, se encontraba en aguas norcoreanas realizando operaciones de espionaje y, según Estados Unidos, estaban en aguas internacionales, aunque igual espiando a Corea del Norte y la Unión Soviética. Luego de intimidación y una serie de disparos por parte de Corea del Norte, el navío, que intentó por horas evadir a los barcos, submarinos y aviones de Corea del Norte, fue capturado y abordado con un saldo de 2 tripulantes muertos. El navío pasó a estar en las costas de la península y sus ocupantes a ser encerrados en un campo de concentración, durante 11 meses en los que las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte eran largas y tendidas. Por un lado, Corea del Sur se sentía intimidada, pues quedaron fuera de las negociaciones de la liberación de los tripulantes estadounidenses y con un creciente miedo a su desventaja por ser una oportunidad para los norcoreanos de absolverse del ataque a la Casa Azul. Por otro lado, Corea del Norte no pretendía del todo la liberación de los presos, ya que estos se mostraban rebeldes y retadores con sus captores, llegando incluso a causar su furia por mostrar señas obscenas de forma poco visible en fotos para propaganda o redactar información con ofensas escondidas. Por otro lado, Estados Unidos estaba muy presionado por sus políticos internos, los cuales llegaron a sugerir un ataque nuclear contra el país. Al final, luego de 11 meses de negociación, Estados Unidos redactó una disculpa y promesa de no volver a espiar al país, compromiso del que, después de recibir a los 82 tripulantes, mencionó abiertamente que se retractaba de lo pactado. Corea del Norte no devolvió el navío, y actualmente es un museo abierto a turistas y pobladores locales en el que se muestran los triunfos de Corea del Norte sobre Estados Unidos. Unele y Laura Ling son dos periodistas que fueron arrestadas en la frontera de Corea del Norte con China. Curiosamente, según la versión de Estados Unidos y diversos medios, indica que las periodistas, junto con su guía y camarógrafo, estaban únicamente grabando desde China hasta Corea del Norte, cuando un par de militares norcoreanos atravesaron el congelado río Tumán para tomar a ambas periodistas y arrastrarlas en territorio de Corea del Norte. Según la versión de Corea del Norte e incluso la de las mismas periodistas, se menciona que éstas entraron al territorio de Corea del Norte y que luego de salir al saberse observados, regresaron a China, pero fueron devueltas solo ellas por soldados norcoreanos al ver que sus visas eran apócrifas. En contexto, Lisa Ling, hermana de Laura Ling, había hecho de forma clandestina un documental de Corea del Norte ingresando a escondidas al país, por lo que la culpabilidad de estas dos periodistas ya era sospechada. Después de un tiempo en detención, Bill Clinton se presentó personalmente en Pyongyang para negociar la liberación de las mismas. Al día siguiente se informó de la absolución y amnistía de cargos, y fueron llevadas a China. Según comentan ellas, que jamás estuvieron en campos de trabajo forzado y que de hecho solo estaban en una casa de reclusión. Por otro lado, Corea del Sur, a través de sus diplomáticos y algunas asociaciones humanitarias, mostraron el descontento con las periodistas, pues toda la atención mediática estaba siendo acaparada por dos periodistas, y cito, estúpidas, que habían tentado a su suerte y que en todo caso había otros presos políticos y temas más importantes que eso. Sea como sea, el caso es que ambas fueron devueltas sanas y salvas. Gijón-don es una ciudad Potemkin, es decir, un pueblo que solo sirve como fachada, pues sus edificios no están habitados realmente. La explicación a esto es que este pueblo se encuentra dentro de la franja de frontera con la Corea del Sur, en la que hay un pueblo vecino de nombre Dasun-don, el cual sí está habitado y en cierto momento, a partir de mediados de los años 50, competía con Gijón-don por ser una ciudad ideal para vivir como una mejor Corea. Esta pelea de ver quién la tiene más grande, literalmente, se vio enmarcada por el tamaño del asta y bandera que ondea en el centro de estas, el cual por mucho tiempo fue de Corea del Sur, pero actualmente es de Corea del Norte, la cual es un asta de 160 metros de alto con una bandera de 270 kilogramos.
Ambas ciudades por mucho tiempo emitían a través de sus altavoces canciones y speeches de propaganda, pero eso no quitaba que la ciudad del norte solo tuviera a uno que otro soldado transitando por las calles de la misma, solo para dar la apariencia de estar habitada, situación que también fue notoria al ser encontrado un patrón de programación de las supuestas luces de los edificios de la ciudad, los cuales sistemáticamente se apagaban a horas determinadas. Red War es un grupo de autodenominado Brutal Death Metal, formado en 2010 en Pyongyang, que tiene canciones como War with US y Stop Imperialism. La calidad de la grabación del disco deja mucho que desear y la verdad creo que es lo más underground que has escuchado en tu vida. Casi siempre cuando pensamos en Corea del Norte nos viene a la mente la experimentación humana y las pruebas que el régimen le hace a sus soldados. Sin embargo, además del amarillismo y algunos testimonios de personas de dudosa procedencia, no hay indicios de que Corea del Norte entrene bajo tortura a sus militares o profesionales. Cuando ves una guía turística o imágenes de internet que te presentan estas fotos y estos contenidos, ¿creerías que se trata de un país como Corea del Norte? Los complejos arqueológicos que datan de hace mucho tiempo tienen dos tipos de problemas. El primero es que es desconocido para la gente que está fuera del país, y el segundo es que debido a las intervenciones y guerras que ha sufrido la península, muchos de estos han sido destruidos, y a ciencia cierta, se desconoce qué tanto de vestigios de culturas antiguas podrían estar aguardando en lo más profundo de Corea del Norte. En los años 60, un grupo de estudiantes inspirados por la Revolución Cubana y los acontecimientos recientes de México, así como los discursos del Che Guevara, incitados por la idea de que México necesitaba un cambio de sistema radical, pidieron adiestramiento militar a todos los países del bloque comunista, los cuales les negaron todo tipo de apoyo, siendo que solo Corea del Norte adiestró a más de 30 cuadrillas en el uso de armas, emboscada y guerrilla. El grupo de movimiento Acción Revolucionaria fue un fracaso, pues fue desarticulado en los años 70, causando la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Norte. Kim Man-il fue el hermano menor de Kim Jong-il, quien según Corea del Norte se indica que murió ahogado en un lago de Pyongyang, según Rusia murió ahogado en un pozo de Vyatskoy, y según China se menciona que ambos hermanos jugaban en un estanque y Kim Jong-il ahogó intencionadamente a su hermano mientras reía y gritaba. Aquí tenemos tres versiones, ¿cuál crees tú que es la más probable? Este caso se refiere al anunciamiento del desarrollo del Super Viagra, que el régimen norcoreano intentaba exportar a Occidente como una pastilla milagrosa. En este caso, en la presentación de un té que potenciaba el impulso sexual en personas mayores y la inteligencia, así como desarrollo en niños, además de aumentar la capacidad de concentración en ancianos, algo que sabemos no es del todo cierto. Uno de los más grandes anhelos de Kim Il-sung era tener una vida que durara hasta los 120 años, según sus propias palabras. Justo por esto, destinó importantes sumas de recursos a la investigación médica de su país, la cual no llegó a nada, pero al menos se hizo el intento. Lee Han-young fue el sobrino de Kim Jong-il, que vivió escondido al igual que toda la primera familia de Kim Jong-il. Solía viajar a Moscú y otros países. Sin embargo, Han-young decidió desertar escondiéndose por mucho tiempo en Corea del Sur, donde estudió teatro y abrió una empresa, la cual desgraciadamente quebró, y por problemas financieros tuvo que revelar su identidad, después de mencionar que cambió su nombre y se hizo cirugías plásticas. Han-young fue asesinado a tiros en 1997, se cree que por dos agentes del gobierno de Norcorea.
Antes de saber qué es el asalto a la Casa Azul, debemos saber quién es en principio Park Chung-hee. El antes mencionado fue un dictador que se instauró en el poder de Corea del Sur a partir de un golpe de estado, el cual lo mantuvo de 1961 a 1979. Chung-hee, apoyado por el ejército de Surcorea y Estados Unidos, instauró un estado militarista de ley marcial con cambios en la constitución que le daban las facultades de hacer lo que quisiera sin oposición real, poder que usó contra políticos, intelectuales y civiles para hacerlos desaparecer. Anteriormente se enlistó en el ejército imperial japonés, escalando hasta ser reconocido por el mismo Hirohito y la junta militar japonesa, y aunque se unió después a una facción entrenada por los Estados Unidos, este terminó por ser perseguido por la milicia de Corea del Sur, hasta que, debido a la guerra de Corea, tuvo que volver a entrar al ejército, llegando hasta el Estado Mayor de Corea del Sur. En 1961, el dictador Syngman Rhee presentó su renuncia después de la Revolución de Abril, dejando en el poder a Yoon Bo-seong, quien no tenía buenas relaciones con el ejército, además de ser sospechoso de ser partidario izquierdista, por lo que los altos mandos de la milicia surcoreana organizaron un golpe de estado que Estados Unidos permitió bajo la idea de que era mejor una dictadura militar de derecha, lo más alejado posible de la izquierda política. Park se presentó con su propuesta para tomar el poder, centrándose en aumentar la relación con Estados Unidos, tomar acciones contra el comunismo y militarizar el país al estilo de Japón de los años 30, suspender los derechos individuales y de prensa, y se creó la CIA de Surcorea. Si bien el país era de hecho más pobre que Corea del Norte, Park impulsó la economía a partir de la explotación de trabajadores y el control del mercado, lo cual generó cierta circulación de riqueza, pero con tratos desiguales y teniendo, por sobre todas las cosas, tratos empresariales corruptos como el de Gulf Oil, que financiaron la, entre comillas, reelección de Park y el envío de soldados a la guerra de Vietnam del lado de los Estados Unidos. Impulsados entonces por las elecciones de Corea del Sur, en la que la oposición había perdido, además de que en Vietnam, Corea del Sur estaba peleando contra una facción que tenía sus mismos ideales, Corea del Norte resolvió poner en práctica un atentado contra Park encargado a la unidad 124, ya que Estados Unidos no tomaría represalias contra ellos, por estar muy distraídos en Vietnam. Entonces se envió un escuadrón que, llegando a Seúl, se separó en grupos de 2 y 3, con uniformes de la milicia de los Estados Unidos, los cuales lograron llegar cerca de la Casa Azul, pero fueron descubiertos por un policía que inició un tiroteo donde murieron varios civiles. Al final todos, excepto un militar norcoreano, murieron. El intento de asesinato de Park había fallado y la ONU pretendía una reprimenda contra Corea del Norte, llamando a una junta de emergencia. Sin embargo, la captura del SS Pueblo y su tripulación hizo desistir al organismo de que el tema inicial de la junta fuera el incidente de la Casa Azul, logrando entonces que Corea del Norte no tuviera sanciones significativas. Por su parte, Chung-hee, al sobrevivir al asalto de la Casa Azul, aumentó su autoritarismo y disolvió la Asamblea Nacional, además de prohibir la libertad de expresión y reelegirse sin oposición, sufriendo otro atentado donde le dispararon en un costado, pero perdiendo su esposa la vida por un norcoreano que le disparó en la cabeza. En 1975, Chung-hee arrestó a todas las personas sin hogar para enviarlos a campos de trabajos forzados, porque sí, Corea del Sur también tuvo sus campos de concentración. Finalmente, y de forma irónica, Chung-hee fue asesinado por el director de la CIA coreana, el organismo que él mismo creó para mitigar toda oposición contra él. Woo In-hee fue una actriz de películas coreanas que se encontraba casada con Yoo Ho-sung. Sin embargo, debido a su belleza, llamó la atención de Kim Jong-il, quien la hizo su amante y la obligó a mantener su relación en secreto, aún incluso de su esposo. Y pues, como infiel una vez, infiel toda la vida, Woo se enamoró de un trabajador de radio con el que se involucró e incluso con el que intentó quitarse la vida al mismo tiempo. El servicio secreto del líder la encontró en el acto de autoatentado junto con el hombre en cuestión, siendo que ambos pretendían morir por la inhalación de dióxido de carbono. El chico sí lo logró, sin embargo Woo permaneció hospitalizada y, posterior a su recuperación, fue fusilada amarrada de un poste frente a 6.000 personas, entre las que se encontraban su esposo. Ri Myung-hoon es un jugador de baloncesto de Corea del Norte que mide 2 metros con 35 centímetros, lo cual lo convierte en la persona más alta en Corea del Norte. Este individuo pretendía jugar para la NBA, sin embargo, debido a las tensiones políticas, se pospuso su debut, en el que, al final, Ri terminó renunciando ya que se encontraba feliz de seguir jugando en Corea del Norte. La Emperatriz Chung fue una película hecha y dirigida por Corea del Norte y Corea del Sur, la cual se centra en la historia de una mujer que da su vida para que su padre pueda recuperar la vista. Es la primera película en ser estrenada simultáneamente en ambos países y recaudó solo $140,000, siendo un fracaso porque su costo fue de $6.5 millones, además de que jamás se lanzó para formato DVD, por lo que se encuentra actualmente perdida, solo teniéndose los trailers y promocionales.
Si bien esto se trata de un rumor sin pruebas, sí es bastante extraño el saber que en todos los videos y fotos de campaña o propaganda de Corea del Norte no hay personas discapacitadas. Me refiero al contexto dentro del país, pues en competiciones deportivas sí que los hay, pero justamente porque quieren proyectar una imagen de inclusión. Pero eso nos abre la puerta a preguntarnos, ¿qué pasa con una persona discapacitada en Corea del Norte? ¿Dónde están y qué trato se les da? Y en caso de, ¿qué de complicada o permisiva sería la vida de algún discapacitado en un campo de trabajos forzados? La Oficina 39 se presume, según reportes de la prensa internacional, que es una división interna del Partido del Trabajo de Corea del Norte que se ocupa del control del dinero y la economía del país, pero se encuentra más centrada en el ingreso de dinero y divisas extranjeras, poseyendo la propiedad de diversas empresas y bancos, además de que está involucrada con diversos delitos alrededor del mundo, en los que se puede mencionar el tráfico de armas, venta de estupefacientes, fraude inmobiliario y de seguros, tráfico de especies y confiscación ilegal de bienes. Tal como menciona el título de este caso, la misma tía que cuidó a Kim Jong-un durante su estadía de estudiante en Suiza es la misma que, al haber crecido este y tener cáncer de mama, sabía que sus privilegios podrían disminuir y que era la oportunidad perfecta para irse, por lo que emigró a los Estados Unidos, más concretamente a Nueva York, donde vive con su marido y sus tres hijos, quienes poseen una lavandería. Con diversas finalidades, ya sea tácticas de almacenaje, experimentación e incluso de escondite para satélites espía, las construcciones militares subterráneas abundan en Corea del Norte y entre las más famosas están aquellas donde se desarrolla todo el armamento nuclear del país, al igual que para servir como vía de escape para militares en caso de ataque u ofensa. Al igual que muchas otras ideologías, la Juche ha tenido también cierta repercusión en personas extranjeras, ya sea por un existente fanatismo exacerbado y ciego hacia el extremo izquierdo de la política, o bien por el reconocimiento de esta con sus errores y aciertos. No es de extrañar que ambas posturas estén separadas por una delgada línea entre lo irreal, idealizado como utópico, y la realidad. Los casinos de Corea del Norte son lugares solo permitidos para extranjeros por una sencilla razón, y es que estos dejen su dinero en el país, por lo que no es de extrañar que sea complicado ganar. Además de que algunos solo sirven como fachada para aparentar ser más occidentales, y claro que no hay norcoreanos en estos sitios más que la gente que se dedica a actuar dentro del mismo u ofrecer el servicio. Halal es un concepto de las religiones musulmanas que engloba lo que está permitido según su forma de ver el mundo. En este caso y en un contexto más extranjero, halal refiere a comida que está aprobada por el consumo de los practicantes de esta religión, y aunque pareciera poco probable, en el distrito turístico de Pyongyang sí hay restaurantes de halal. Si bien no podríamos decir que las películas de Bollywood son famosas en Corea del Norte, ya que estas, como todo, están sumamente reguladas y las que entran y se emiten en el país son muy contadas. Sin embargo, hay una que resalta del resto y es Tamil, la cual trata de un supuesto romance lésbico, algo que, como les dije, es bastante peculiar pues el país no tiene como tal una posición con la homosexualidad y el lesbianismo, pero esto no indica que sea permitido o bien visto, por lo que el hecho de que esta circule en Norcorea es por lo menos interesante. Evan Hussinger fue un hijo de padre estadounidense exmilitar de la Guerra de Corea y de madre surcoreana que le enseñó su idioma desde muy pequeño. Evan jamás fue brillante y tenía muchos problemas, entre ellos el alcohol, las drogas y la delincuencia. Evan fue arrestado múltiples veces por asalto, agresión y otros cargos relacionados a las drogas, entre los que destacan la orden de alejamiento por parte de su madre y la orden de restricción del novio de esta, ya que sus padres se habían divorciado, y el haber sacado a la fuerza a su exesposa surcoreana también de un hospital agrediendo al personal del mismo. Después de su último arresto, Evan viajó a Corea del Sur supuestamente para enseñar inglés, pero este pronto se movió a China y cruzó el río Yalu para entrar a Corea del Norte, debido a que uno de sus amigos lo había retado a hacerlo estando ebrios. El ejército de Corea del Norte lo encontró y lo encarceló. Evan tiene el título del primer ciudadano estadounidense en ser encarcelado en Corea del Norte, y la noticia de su arresto sonó por todas partes del país, pues el individuo logró contactar con congresistas y políticos para que lo ayudaran en su liberación.
Por su parte, el gobierno de Corea del Norte lo acusó de espionaje e ingreso ilegal del territorio de Corea del Norte. Cabe mencionar que Evan le mintió a las personas que contactó, diciendo que cruzó el río Yalu para poder evangelizar y llevar la palabra de Dios a los norcoreanos. Al final, un diplomático de Nuevo México acudió a la negociación de su liberación, pactando la disminución de sanciones de una intrusión que Corea del Norte había hecho en Corea del Sur por la liberación de Evan. Esto más $5,000 que pagó la familia de Evan. Y pues, esta podría ser una historia con un final feliz, pero te recuerdo que esto es un iceberg, y estás en el nivel 7. Evan tenía marcas en el cuello que fueron notorias en su revisión en el aeropuerto de Japón, una escala necesaria para llegar a Estados Unidos. Según Evan, son marcas de tortura, pero el gobierno de Corea del Norte mencionó que, de hecho, él había tratado de colgarse durante su tiempo encarcelado. Un mes más tarde, el cuerpo de Evan Hussinger fue encontrado sin vida producto de un disparo accionado por un arma que él mismo puso en su cabeza de forma consciente en el restaurante de uno de los hoteles que administraba su madre. Es curioso cómo una nación movilizó sus recursos para salvar a un ex convicto drogadicto con pensamientos autolesivos que terminó por tomar su vida un mes después de las consecuencias de sus actos por el abuso de sustancias. La ingestión forzada de agua es un método de tortura que consiste en poner a una persona en una base inclinada donde la cabeza está más abajo que los pies, para posteriormente meterle un trapo o embudo a la boca y hacerle tomar agua hasta que reviente. Este método se utiliza desde los tiempos de la Inquisición Española y en periodos de guerra como la Segunda Guerra Mundial por parte de los japoneses o la Guerra de Filipinas, en la que Estados Unidos la usó contra la población filipina. En la actualidad, países africanos y Corea del Norte aún la usan como método común para prisioneros de campos de trabajos forzados. Kim Han-so podría ser la persona más buscada y a la vez la más protegida del mundo, ya que es el hijo del fallecido Kim Jong-nam, del que ya hablamos que fue el primer candidato a ser el nuevo líder de Corea del Norte, pero por su frustrado viaje a Disneylandia fue removido de la consideración. Han-so fue criado en China y posteriormente a la ejecución de su tío, del que también ya hablamos, que fue Jang Song-tae, ofreció entrevistas en televisión en las que decía sentirse muy culpable porque él tenía mucho, él tenía de comer y dónde dormir, pero el pueblo de Norcorea no. Después de las de su padre, Han-sol estuvo cerca de sufrir un atentado contra su vida por parte de dos espías de la Oficina General de Reconocimiento de Corea del Norte, por lo que fue puesto bajo vigilancia y protección de la CIA en Europa, esto debido a que el gobierno de Corea del Norte lo sigue buscando probablemente para acabar con él. Existe una confusión algo divertida y extraña con esto, ya que el hijo de Kim Il-sung, que ocupó el cargo de máximo líder de Corea del Norte, es Kim Jong-il, pero tiene un hermano que se llama Kim Jong-il, que también fue parte del Partido del Trabajo e incluso tuvo el cargo de premier. No obstante, de este último no hay fotos ni registros. Es como si fuera una persona que existe y no existe a la vez, acaparado y a la sombra del nombre de su hermano. Yang Se-yul fue un informático que desertó de Corea del Norte en 2007 y filtró información a CNN acerca de la infraestructura de computación del país, además del papel de la oficina 121 especializada en hackeos y ciberataques, de los cuales se despliega un operativo constante de espías cibernéticos en todo el mundo, siendo de hecho que este mismo predijo el ataque a Sony Pictures. Actualmente, por su seguridad, la información de su paradero no está disponible. It's So Funny, o Qué Divertido en español, es un programa de comedia norcoreano transmitido por televisión que se centra en tener artistas y personas invitadas, que se visten de soldados, bromean, bailan y hacen cierto tipo de payasadas. Sin embargo, las emisiones llevadas para ser vistas por soldados tienen la condición de que el soldado no se ría a menos que su superior se lo permita. El programa está al aire desde los años 70 y continúa vigente. El secuestro del avión YS-11 de Korean Airlines fue un incidente ocurrido en 1969 en la que un pasajero del mismo avión, que era un espía norcoreano, se levantó de su asiento 10 minutos después de comenzar el vuelo para entrar a la cabina, logrando que el avión cambiara su curso, siendo posteriormente abordado por dos aviones de la Fuerza Aérea de Corea del Norte. El avión aterrizó en el país antes mencionado y retuvo a los tripulantes y pasajeros, sometiéndolos a cursos de reeducación. Al gobierno de Corea del Sur poco le pudo importar el suceso, ya que no fue sino hasta que las familias y los
los conocidos de los desaparecidos y la opinión internacional fueron difíciles de ocultar que 66 días después del incidente, Corea del Sur se dispuso a negociar consiguiendo solo la liberación de unos cuantos de los rehenes y dejando a los demás a su suerte. El 22 de abril de 2004 ocurrió una gran explosión en la estación de trenes de Ryongcheong, al parecer debido al choque de un tren que transportaba petróleo con uno que transportaba gas natural, lo cual provocó una explosión tan grande que el cráter fue de 15 metros de altura, una bola de fuego de 600 metros, una onda expansiva de 2 kilómetros y un estruendo que se escuchó y se sintió hasta China. La catástrofe dejó a la entidad en extrema necesidad, pues los estragos de la hambruna de los 90 aún se sentían, además de que entre los edificios dañados estaban hospitales y centros de atención que debido a su inoperatividad dejaron a la ciudad sin luz, sin agua ni ningún otro servicio, sumando 161 muertos y 1.300 heridos. Sin embargo, a pesar de su mala relación y tensiones políticas, los primeros en ayudar a Corea del Norte fueron las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia, enviando ayuda humanitaria de todo tipo. La comunidad fanática de fanfics es... singular. Sabemos en principio que los fanfics son historias creadas por fans usando como base a personajes de una serie, película o libro, o en su defecto, a personas reales muy famosas, tal es el caso de los fanfics de animes como el de Shingeki no Kyojin, fanfics de BTS, Stray Kids y Super Junior, e incluso hay una cosa llamada Omegaverse, que no me juzguen, todo lo que sé del Omegaverse lo sé en contra de mi voluntad. ¡Eso es Perry! ¡Perry el ornitorrinco! Perdón, perdí el control. Retomando el tema, hay una comunidad de personas que hacen fanfics de Corea del Norte, ya sea involucrando al rechoncho líder Kim Jong-un en una suerte de relación de pareja de no mames, no puedo con él. Antropomorfizando a Corea del Norte o incluso haciéndolo pareja de otros líderes mundiales, aunque esto se ve rescatable. No lo busques, lo único que vas a encontrar acerca de este caso son páginas de antojamiento que hacen pasar cualquier video de una mujer asiática como una supuesta norcoreana, por lo que, en su defecto, no hay como tal una producción oficial de estos videos. Aunque, donde puede ser probable encontrar es en la deep web, en sitios de traficantes de personas, por lo que sabes que consumir o buscar siquiera este contenido creará un aumento en la demanda de esta actividad y por ende estarás poniendo en peligro a personas inocentes, por lo que encarecidamente te pido que por favor no lo hagas y no lo busques. Este caso quedará más a tu consideración, pues tu servidor, a pesar de haber accedido en algún momento a la internet profunda, solo visitó uno que otro sitio de muy bajo impacto, por lo que no tengo forma de afirmarte a ciencia cierta si lo que se dice de los videos de tortura en campos de concentración sea del todo cierto. Pues por un lado podríamos decir que es una exageración como muchos temas que vimos en el descenso a este nivel, pero sabemos cosas como la corrupción, el tráfico y los negocios ilícitos de Corea del Norte que podrían hacernos creer que no sería tan conspiranoico el que sea verdad. Al igual que en Corea del Sur y otros países, hay simpatizantes de Corea del Sur en Corea del Norte. Se cree, según los análisis de diversas noticias sobre el país, que también hay grupos de resistencia cuya tarea es hacer caer al régimen o servir de soporte contra el mismo, que están únicamente a la espera de una oportunidad para entrar en acción. Una utopía es un ideal de ciudad y vida perfecta en la que sus habitantes o usuarios no tienen preocupaciones por casi nada, y es el término contrario a una distopía. En este caso, el título del tema sostiene que al no tener preocupaciones por comida, agua, ropa o suministros de servicio como luz, gas o gasto público, Corea del Norte sería una utopía, claramente si ignoramos el hecho del atropello a los derechos humanos, la represión sistemática y la ausencia de libertades concretas.
Con los conflictos actuales y la constante intervención de la OTAN en conflictos de interés para Estados Unidos, es difícil imaginar la unificación de dos países tan diferentes en todos los aspectos. Pero esto no significa que no se haya intentado, pues apenas en 2019, Corea del Sur negoció la unificación paulatina de la península bajo el sistema capitalista para el año 2045. Evidentemente, debido a las tensiones políticas, Kim Jong-un envió un mensaje de negativa y de fin a las negociaciones, aunque ciertamente, los norcoreanos en algún momento hicieron la misma propuesta, siendo que ellos pretendían unificar ambas Coreas para el año 2050 según sus propios cálculos. Esto según ellos por la prevalencia del sistema Juche y el desgaste del modelo capitalista, más que por una integración sistemática. En ese entonces, Corea del Sur se negó a aceptar dichas declaraciones, pero de algo sí estamos seguros. Ambos países no quieren realmente la unificación de sus tierras. Solo quieren que su ideal prevalezca sobre el otro para pararse victoriosos a gritar "el comunismo" o "el capitalismo triunfó". No les importa su gente, solo les importa mantener su propio status quo. Tal lo vemos con la dinastía Kim, que convirtió a un país en sus adeptos y mantienen un régimen dictatorial, y con Corea del Sur por permitir a un país extranjero hacer y deshacer lo que quiera con ellos. Tuvieron también sus dictadores y hoy en día no son autónomos, o al menos no al grado de otros países. Tanto así que si Estados Unidos los dejara a su suerte, perecerían en cuestión de meses o tal vez días. Ambos sistemas son todo menos la mejor opción para sus ciudadanos. Mientras editaba el video, apareció una nueva noticia en la que se indica que Corea del Norte ya no buscará la reunificación con Corea del Sur y ahora lo considera como un estado enemigo. La Guerra de Vietnam es una de las más importantes guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta, en contexto, nace a partir del desgaste de los países que participaron en el periodo de las guerras mundiales y el colonialismo, pues Vietnam era una nación ocupada por Francia, por lo que este país, ante las revueltas de independencia, a pesar de tener apoyo de Estados Unidos, no pudo mantener al país bajo su dominio, por lo que este logró deshacerse de la potencia europea. Sin embargo, gran parte de la población, si no es que más del 90%, simpatizaba con la idea de un ideal comunista, por lo que Estados Unidos, impulsado por la doctrina Truman y el efecto bola de nieve, formalizó un ejército antagonista al nuevo que ya se estaba gestando, al cual dotó de sus características relacionadas al capitalismo, siendo este el supuesto gobierno de Vietnam del Sur. Espera. Una porción de tierra ocupada por un país se independiza, pero al querer volverse comunista por cuenta propia sufre una intervención estadounidense y de repente esa porción de tierra queda separada en dos por voluntad de un país que nada tiene que ver, como que me suena familiar. Posterior a la intromisión de Estados Unidos y la creación de ambos bandos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, se celebra un referéndum un año después donde ambas facciones decidirían si su país se dividiría en dos o si ésta se unificaría, o sea, Corea 2.0. En fin, si creías que los estadounidenses iban a dejar que pasara en Vietnam lo mismo que en Corea, estás muy equivocado. Justo antes de la celebración del referéndum, Estados Unidos y Vietnam del Sur iniciarían un golpe de estado para evitar la unificación comunista, por lo que se inició la Guerra de Vietnam. Por un lado, Vietnam del Sur, Estados Unidos, Camboya, Yemen, Laos, Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia y Corea del Sur. Sí, ese país que no tenía ni para comer, que estaba atravesando una represión dictatorial y que a duras penas podía ofrecer a sus ciudadanos una vida digna, resultado de su propia guerra, ya estaba en otro conflicto, porque no tendremos de comer, pero la idea es llevar democracia a todos los rincones del mundo. Por otro lado, Vietnam del Norte con el Viet Minh, los Yeremes Rojos, el Ejército de Liberación de Laos, que era diferente del Reino de Laos, el Ejército Rojo Japonés, China, Cuba, la Unión Soviética y el protagonista real de este caso, Corea del Norte. En este caso, la inteligencia de los ejércitos rojos logró ocultar bien sus participaciones en el conflicto, pues incluso hoy en día se cree que la guerra fue solamente de Estados Unidos contra Vietnam. Sin embargo, se tienen registros de que Corea del Norte, por su parte, apoyó militarmente con personal, armas y vehículos. Su apoyo fue en los frentes, en las guerrillas y en las comunicaciones y transportes. Si te estás preguntando qué pasó en esta guerra, pues pregúntate por qué la bandera de Vietnam es roja. En agosto de 2016, una serie de insignias con la cara de Kim Jong-il aparecieron en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur, lo cual levantó sospechas y alarmas en este país, movilizándose así elementos de seguridad quienes vigilaron el área y tomaron las insignias. Luego de una revisión exhaustiva, se llegó a la conclusión de que no eran norcoreanas y que de hecho eran chinas. No podemos culpar a Corea del Sur por la forma en la que reacciona a estos eventos, ya que no es para menos, tiene como vecino a uno de los países más conflictivos del mundo y precisamente el territorio bajo de la península es su objetivo.
En Nepal existe un partido político que simpatiza con la ideología Juche y que en varias ocasiones ha tenido ciertos movimientos relacionados a su ideología y congruencia con esta. Se denomina el Partido de los Trabajadores y Campesinos de Nepal, que aunque inició con unos cuantos lugares en las asambleas constituyentes, al parecer hoy en día son una mayoría. En 2019, un ciudadano de Nueva Zelanda perpetró dos tiroteos en su país que dejaron 49 muertos y 48 heridos en dos mezquitas de la Iglesia de Cristo. La noticia dio la vuelta al mundo y más cuando se descubrió que, previo al tiroteo, el individuo había hecho viajes de mochilero a Pakistán y Corea del Norte. Las motivaciones del sujeto son hasta el momento desconocidas. Según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, existe un porcentaje de desertores norcoreanos que vuelven a Corea del Norte, a pesar de ya haber vivido en Corea del Sur e incluso en China. La razón de esto se debe a diversos factores. La primera es la social. Por mucho que Corea del Sur quiera hacer ver su preocupación por recibir a norcoreanos y unificarse, su sociedad es clasista y hace menos a los norcoreanos. Tal es el caso de los testimonios como el de Kim Ryong-hui para la CNN, en el que se menciona que siente como si los surcoreanos fueran agua y ellos petróleo, dos elementos que no se pueden juntar. Se sintió discriminado y es notorio que la gente le hace el feo por su acento, su forma de vestir y lo impresionable que es. La segunda es la laboral. En este caso, la tasa de desempleo de Surcorea para surcoreanos es del 4%, pero para desertores es del 9%, lo que contradice la supuesta política de buen recibimiento del país, puesto que los mismos desertores dicen que incluso para los surcoreanos es difícil encontrar trabajo. Para ellos que no tienen estudios válidos en Corea del Sur, solo pueden volver a cursar la escuela si es que ahí no también los discriminan, o deben hacer lo mismo que ya hacían en Norcorea, pero por un salario que no les alcanza para tener una vida en uno de los países más caros para vivir. El choque cultural es notorio, y más aún cuando un norcoreano enferma y se da cuenta que ni las medicinas ni las consultas médicas no solo no son gratuitas, sino que requieren de pagos anticipados que absorben hasta el 50% de lo que ganan, sin tomar en cuenta que deben hacer gastos de alimentación, vivienda, ropa, transporte, insumos y servicios. Algunos ven en Corea del Sur un sitio hostil que no difiere de la esencia de Corea del Norte, por lo que terminan por regresar a su país, aún sabiendo que serán encerrados en campos de trabajos forzados y posiblemente torturados. Auld Lang Syne es una canción clásica escocesa que sirvió como base rítmica para una versión temprana del himno de Corea, cuando ésta se encontraba unificada y apenas comenzaba su contacto con el exterior. Este himno se cantó en la Corea unificada y el gobierno provisional de Corea en China durante la invasión japonesa. Posteriormente, cuando se fundó Corea del Sur, se realizaron los arreglos para que la letra tuviera otra melodía. Sin embargo, seguía teniendo cierta base de la canción antes mencionada, siendo su última versión la de 2020, ya que la familia del fallecido compositor cedió los derechos de la canción al gobierno y quedó como la canción del himno nacional de Corea del Sur. Corea del Norte, por su parte, hizo su himno más al estilo soviético. Escape from Camp 14 es la historia del mencionado ya en el primer piso Shin Dong-hyuk, el cual en recientes años, bajo ciertas presiones de expertos y algunos desertores, dio un comunicado de prensa en el que admite que su historia es inexacta o bien tiene algunas cosas cambiadas, lo que por supuesto que pone en tela de juicio mucho de lo que se piensa de Corea del Norte y de aquellos que manejan las agendas políticas de los países aliados de Corea del Sur, pues Shin no solamente es un desertor norcoreano, sino que es la cara pública más conocida de esta problemática y en la que más confía la gente. En internet superficial circulan videos de supuestos centros de trabajo forzados y torturas en los que se están llevando a cabo desmembramientos, golpizas y asesinatos. Si bien no hay forma de verificar que las grabaciones sean fidedignas, porque de hecho es muy probable que no sean así, porque sabemos que el internet de Norcorea no tiene las mismas vulnerabilidades que el internet de Occidente, también sabemos que para tener acceso a un video de una cámara de seguridad de un centro de detención habría que ser un alto mando con dispositivos de almacenamiento al alcance, lo que lo hace virtualmente difícil, pero no imposible. Por obvias razones no puedo darte enlaces o mostrártelos en pantalla. Este video es una referencia a un video que actualmente está perdido. Menciona el autor de este iceberg que él mismo trataba de una familia de Corea del Sur que está raptada por trabajadores de Corea del Norte. Según menciona, se veía el proceso de principio a fin de cómo son raptadas las familias enteras.
Golden Star Bank fue un banco norcoreano que operaba en Suiza. Este fue cerrado en 2004 debido a su involucración en lavado de dinero, falsificación de moneda nacional, delincuencia, tráfico de armas, fraude y delitos medioambientales. Jin Yong-suk fue una desertora norcoreana que consiguió la nacionalidad surcoreana y contrajo matrimonio con Moon Jong-hyun, con quien se casó y por encargo del trabajador de ambos aprovecharon un viaje de luna de miel para viajar a la provincia de Jilin en China, donde supuestamente harían un documental acerca de la implicación de Corea del Norte en el tráfico de drogas de China. En el sitio se encontraron con un hombre que les había prometido conseguir videos con una cámara oculta dentro del territorio, pero para poderlos entregar deberían verse en la frontera entre China y Norcorea. El encuentro resultó ser una trampa en la que Jin fue detenida junto con su esposo por cuatro hombres disfrazados de trabajadores de una construcción y que en realidad eran agentes secretos del gobierno de Corea del Norte. Si bien el marido logró escapar, Jin fue arrestada por espionaje y enviada al campo de concentración número 25, donde falleció debido a diversas torturas. El caso implicó a Corea del Sur y a China, ya que la mujer poseía nacionalidad surcoreana, por lo que se trata de un secuestro de una surcoreana en suelo chino, y aunque las tensiones entre los países antes mencionados se acrecentaron, realmente no llegaron a nada. Cuba y Corea del Norte han sido países que llevan una larga trayectoria de relaciones internacionales, apoyándose mutuamente y teniendo embajadas en Pyongyang y La Habana. Sin embargo, en 1965, un embajador junto con su delegación de médicos fueron atacados en Pyongyang, mientras estos intentaban tomar una foto de un edificio monumento que había sido atacado por Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Al parecer, indican los documentos desclasificados que un par de ciudadanos que vieron el acto llamaron a todos los residentes del área, llegando a juntarse cerca de 100 personas, incluidos niños, los cuales atacaron al embajador, el cual les dijo, tanto en coreano como en ruso, que él era un embajador y no un extranjero que buscaba problemas. No fue hasta que uno de los militares que acudió a su auxilio, que solicitó la intervención de una cuadrilla de elementos, que fue dejado en paz. Sin embargo, él, los médicos y su esposa fueron testigos de cómo el ejército, a golpes y amedrentaciones, reprimieron a las personas. Este embajador, así como algunos miembros del gobierno de Cuba, criticaron fuertemente la falta de acción del gobierno al no enseñarle a sus ciudadanos quiénes eran extranjeros aliados y quiénes no, así como la falta de respuesta de los funcionarios de las relaciones exteriores para atender el problema, pues tuvieron que llegar hasta las oficinas de Kim Il-sung. Un elemento de importancia en esta historia, cuenta el embajador cubano, fue que a su carro le fue removida la bandera de Cuba y que además fue discriminado por su color de piel, lo que nos lleva a saber que efectivamente, como en casi todos los países del mundo, existe racismo en un país cerrado al occidental, esto basado en la idea de pureza racial que el mismo gobierno les vende, y se ha visto más recientemente con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el cual fue comparado por los medios norcoreanos con un mono, solamente por su color de piel. Scott Norton es un deportista de lucha libre, el cual durante una gira en Asia fue llevado a Corea del Norte a dar una exhibición. Sin embargo, cuenta el mismo que durante su estadía en el hotel del país, se encontraba desesperado porque no sabía nada de Corea del Norte, por ende desconocía que en el país no hay señal de teléfono y todas las líneas están intervenidas por el gobierno. Por lo tanto, la preocupación de esta persona fue que llevaba algunos días de no hablar por teléfono con su esposa, por lo que solicitó el apoyo del personal en el hotel para poder hacer una llamada. Todo transcurría con normalidad en la comunicación cuando de repente la llamada se corta de tajo, justo cuando su esposa le decía a Scott que él no tenía ni idea del agujero de mierda en el que se había metido. Posteriormente, un hombre acompañado de cuatro militares tocan la puerta de la habitación del hombre para llevárselo arrestado al sótano del hotel. Cuenta Scott que de no ser porque con él iban ciertas figuras del espectáculo de los Estados Unidos, tal vez hubiera desaparecido, ya que los militares se dieron cuenta que debido a las personas famosas que lo acompañaban, no iba a ser tan fácil desaparecerlo, y mejor lo dejaron ir. Kimsuki es una división de ciberseguridad que se encarga de ataques directos y hackeos contra instituciones y funcionarios de gobierno, como los de Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea. Este grupo sí se ha comprobado que está ligado al gobierno de Norcorea y se le ha visto en acción robando datos de ministerios de energía, de políticos de la ONU y Corea del Sur. David Louis Sneedon fue un ciudadano estadounidense que desapareció en la provincia de Yunnan, en China. Inicialmente la versión de China mencionaba que el hombre saltó al río Yincha mientras el tren pasaba sobre el río, por tanto su cuerpo no pudo ser reconocido. Sin embargo, en 2016 la inteligencia de Corea del Sur confirmó que el joven Sneedon fue secuestrado por agentes de Corea del Norte para ser instructor de inglés personal de Kim Jong-un, y que de hecho está casado con Kim Hyun-hee. Los métodos anticonceptivos y el aborto
han sido prohibidos y también permitidos un sinfín de veces a lo largo del tiempo de la existencia del país. Por ejemplo, en los años 70, condones y el aborto eran permitidos, y más en los 90 con los tiempos de hambruna, pero actualmente están prohibidos y penados por la ley. Los abortos son más comunes en campos de concentración, pero en este caso me refiero a aquellos realizados de forma clandestina, y más precisamente, si se trata de mujeres que fueron vendidas por el gobierno para ejercer la prostitución en China. Tenemos entonces los abortos hechos para ocultar la evidencia de un delito o como castigo dentro del país, y los practicados por ideales de pureza racial y para ocultar la prostitución a la que el país somete a sus mujeres. Uno de los museos más interesantes que tiene Corea del Norte, además del Museo Koryo, que explora su historia, es el Museo de la Amistad, un recinto en el que se encuentran una exposición de regalos que diversos mandatarios han regalado a los primeros líderes de Corea del Norte. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la limusina blindada de Joseph Stalin, una maleta de piel de cocodrilo de Fidel Castro, una espada de plata con incrustaciones de gemas preciosas y una mezquita a escala hecha con nácar del líder palestino Yasser Arafat, un tren blindado de Mao Zedong, un tanque de bronce de Alemania, y bueno, creo que no hace falta decir de qué país son los siguientes regalos: una pelota de baloncesto autografiada por Michael Jordan, ídolo, y una copia en VHS de Space Jam. Este museo cuenta con diversas salas, pero muchas de ellas están llenas de regalos chinos y de países soviéticos o comunistas. El brutalismo es un estilo de construcción donde hay una poca decoración y predomina la utilidad del edificio antes que la estética. Suele usar materiales como el hormigón y el cemento, y casi siempre son edificios muy grandes y monocromáticos, como los que ves en pantalla. En este caso, la arquitectura de Corea del Norte es denominada como brutalismo norcoreano y es básicamente una herencia de la influencia de la Unión Soviética y el brutalismo soviético. Es curioso que, al igual que México, con el volcán Iztaccíhuatl, el cual asemeja la silueta de una mujer dormida, Corea del Norte tiene igual una serie de formaciones montañosas que también dan una figura similar, la cual es llamada la mujer dormida de Kaesong. El lenguaje, según la psicología, es un proceso psicológico superior de alta complejidad, pues involucra gran parte del cerebro, por lo que a través de este es posible saber cómo es que una persona ve el mundo, lo que piensa, lo que quiere, lo que lo motiva, e incluso aquello que oculta a partir del análisis del mismo. El lenguaje se ha utilizado para condicionar y también para cambiar la realidad de lo que se percibe, por sobre las cosas. Si has visto El iceberg del arte y pusiste atención al caso del nivel 1, la teoría del signo, te será más fácil darte una idea de cómo comprender esto y cuál es su alcance. El uso de conceptos como camarada, el gran líder, el amado líder, entre otros, sirve para alterar la percepción de las personas en un sistema político aislado y libre de influencias que los hagan sentir o verse diferente. El lenguaje les hace percibir que están en un lugar cómodo y de compromiso para con ellos, por eso es que los líderes rara vez son llamados por su nombre sin usar honoríficos antes o después. Un ejemplo tal vez más práctico de esta situación es, por ejemplo, cuando dos individuos se definen el uno por el otro como ciudadano. Esta palabra solo los remite a una situación patriótica, tal vez solo territorial o incluso civil, de identificación ya sea indirecta o de bajo impacto. Sin embargo, el identificarse como camarada implica que son personas iguales con una relación de compromiso basada en el trabajo y la realización de equipo. Es decir, la relación es más directa, digámoslo así, ligeramente íntima, por lo que el lenguaje, en conclusión, es un método por excelencia de control de masas, no solo en Norcorea, sino en todo el mundo. Las bodas en Corea del Norte siguen muy apegadas a las tradiciones antiguas, pues en principio los padres de ambos cónyuges deben estar de acuerdo con la unión. Si no es así, la boda no se celebra, no importa qué suceda. A diferencia de Occidente, no hay una boda religiosa, salvo ciertas excepciones, pero sí una boda civil, la cual incluye fotografías y visitas a lugares emblemáticos de la propaganda norcoreana. Esto claro, sin tener una luna de miel, además de que los padres de la novia deben proporcionar los muebles a la pareja y los padres del hombre recibirán a los nuevos novios en su casa durante un periodo de tiempo determinado. Esto es para enseñarle a ambos la forma de cómo ser pareja y familia. Luego de esto, se opta por dos opciones. La primera es que la pareja solicite al Estado un nuevo domicilio cercano a los padres del novio. El segundo es que los novios soliciten un domicilio más grande para la familia del novio y los novios, ya que por ley y por tradición, los ahora casados deberán cuidar de los padres del novio hasta su muerte, por lo que, si un matrimonio no tiene hijos varones, está destinado a no tener quien los cuide de viejos. Acerca de matrimonios homosexuales, como tal, no hay ninguna ley que los criminalice. Sin embargo, eso no implica que exista una ley que los proteja o les reconozca sus derechos, por lo que no hay garantías para las personas de este colectivo.
El Parque Industrial Kaesong fue una zona especial de colaboración entre Corea del Norte y Corea del Sur en el que se había llevado a cabo la construcción de fábricas operadas por personal norcoreano y con activos de Corea del Sur. La idea era dar a Corea del Sur mano de obra barata y calificada, así como recibir a cambio divisa de otros países para invertir en el país de forma directa. El proyecto fue un éxito mientras duró, ya que después de la escalada de tensiones del 2013, conocida como la crisis coreana, el parque cerró y los acuerdos de negociación llegaron a su fin. Si bien se intenta retomar el proyecto, actualmente ambos gobiernos no están en las mejores condiciones para hacerlo. El periodo de la ocupación japonesa en Corea es referente para entender mucho de la historia y contexto actual de Corea del Norte y Corea del Sur. Sin embargo, la ocupación tiene raíces en eventos históricos más lejanos, para ser específicos, el 1592, en el que Toyotomi Hideyoshi, que seguro ubicas por el iceberg de Japón, lideró una incursión militar producto de la negativa de Corea de permitir el acceso del ejército japonés a través de la península para invadir China. En principio, Corea tenía un pensamiento muy relacionado a la pureza racial. Ellos se creían una raza superior y a Japón, o lo que en ese entonces eran los feudos de Japón, como una raza inferior y sin poder real. Claro que subestimar a esta nación les costó muy caro, pues con la idea de una leyenda del año 209, en el que la emperatriz Jingu conquistó terrenos en Corea, Japón proclamó que Corea siempre había sido territorio japonés, por lo que inició una invasión con una fuerza inicial de 2000 barcos, algo que para la fecha era descomunal. Los militares coreanos nuevamente no tomaron en serio las intenciones de Japón, quien terminó tomando casi toda la península, de no ser por la intervención de China, que desplegó sus tropas y envió apoyos a Corea, además de los sacrificios y estrategias de personalidades históricas de Corea, como el almirante Yi, que de hecho fue inspiración para los japoneses en la guerra ruso-japonesa. La guerra duró 7 años y se convirtió más bien en un conflicto de desgaste, más que de fuerza. Al final, Corea y China resistieron la invasión hasta que Hideyoshi murió y las tropas japonesas debieron ser retiradas. Sin embargo, la península sufrió muchas bajas y la extracción de sus artesanos, científicos y cargos estratégicos militares a manos de Japón, lo cual los dejó en rezago de muchos aspectos en el país, como lo militar, la ciencia y la tecnología, y por supuesto, la economía. Por su parte, China quedó con una dinastía Ming debilitada, lo cual fue aprovechado por los Qing para quitarles el puesto de mando. Ya en el siglo XX, Japón decidió invadir Corea bajo estos supuestos de revanchismo y supuesta propiedad de tiempos antiguos, un rencor que tal vez tenía casi 2000 años de antigüedad. Las guerras Imjin, si bien son poco abordadas en la historia occidental, sí fueron un punto de inflexión entre los tres países y el resultado de esto cambió su destino. Si bien podríamos establecer una correlación entre el fallecimiento de padre e hijo, que fue de hecho la misma, haciendo alusión a un sentido más realista y científico de la situación, podemos ver que ambos eran personas con cierto grado de obesidad y que el fallecer de paro cardíaco sería medianamente esperado. Es una posibilidad baja, pero no inexistente. Sin embargo, vamos a permitirnos especular sobre el rumor de la unificación, ya que existe un cierto dato que haría las cosas un poco más interesantes, y que podría ser de hecho no tan descabellado, haciéndonos incluso llegar a vislumbrar la posibilidad de que tal vez los Kim sean solo la cara del país, pero no los gobernantes reales. Esta teoría de la conspiración menciona que, según información no verificada pero filtrada, Kim Il-sung falleció de un paro cardíaco justo después de haber hablado con algunos altos mandos acerca de la posibilidad de la unificación con Corea del Sur de forma paulatina. De igual manera, la teoría menciona que, en el caso del hijo, Kim Jong-il, falleció en un viaje en tren, nuevamente de un ataque al corazón, pero con documentos aún sin firmar acerca de la rendición y unificación de Corea bajo condiciones de protección de Estado para él y su familia, condiciones extrañas, posibles asesinatos y más dudas que respuestas. En lo personal me parece poco creíble, pero no imposible. ¿Tú qué piensas acerca de las muertes similares de estos líderes y el rumor que pesa sobre su muerte? Te leo en la caja de comentarios. Antes de finalizar, me gustaría agradecer a Ángel Fabián Tenorio por su super gracias en el iceberg de Japón. Si así como Ángel también quieres apoyar al canal, puedes dejar un super gracias o unirte al canal. Igualmente comentando, dando like y compartiendo ayudas mucho. Sígueme en mis demás redes sociales para ver más contenido. Espero hayan disfrutado de este video y les pido una disculpa por la voz virtual. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el siguiente video.